Profeta Elías, un mensaje liberó la mente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí, os envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana, lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, os envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero cada vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad.
de Elías es para liberar la fe del pueblo. Prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo. Y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, yo se miro al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. De siete sellos.
Cantamos hoy, la
palabra de Dios, una novia gloriosa, santa y sin mancha. Por Jesús y parte de esa novia soy también. Habrá una novia perfecta y final. Habrá una novia que a la meta llegará. Es la novia palabra redimida por Jesús y parte de esa novia soy también. La novia de la
creación, alegrados y gozados. Dios hace descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía, como al principio, es la revelación de los siete sellos. Hijos de Sion, alegrados y gozados, Dios hace descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía, como al principio, es la revelación de los siete sellos. El séptimo sello, Dios ha revelado el misterio triple, su segunda venida. Es paralelo a la séptima trompeta, el injertar del pueblo de Israel. El séptimo sello, Dios ha revelado el misterio triple, su segunda. Entonces la Virgen se alegrará en la danza, los jóvenes y viejos juntamente. Dios ha cambiado su lloro en gozo, porque descendió como un librito abierto. Entonces la Virgen se alegrará en la danza, los jóvenes y viejos juntamente. Dios ha cambiado su lloro en gozo, porque descendió como un librito abierto. El séptimo sello, Dios ha revelado el misterio triple, su segunda venida. Es paralelo a la séptima trompeta, el injertar del pueblo de Israel. El séptimo sello, Dios ha revelado el misterio triple, su segunda. Gózate y regocíjate de todo corazón. El séptimo sello es el reino del Mesías en ti. Hermosa provincia, el gozo de toda la tierra. Canta, oh hija de Sion, y da voces de júbilo. Gózate y regocíjate de todo corazón. El séptimo sello es el reino del Mesías en ti. Hermosa provincia, el gozo de toda la tierra. El séptimo sello, Dios ha revelado el misterio triple, su segunda venida. Es paralelo a la séptima trompeta, el injertar del pueblo de Israel. El séptimo sello, Dios ha revelado el misterio triple, segunda venida. Es paralelo a la séptima trompeta, el injertar del pueblo de Israel. Canta, oh hija de Sion, y da voces de júbilo. Gózate y regocíjate de todo corazón. El séptimo sello es el reino del Mesías en ti. Hermosa provincia, el gozo de toda la tierra. Canta, oh hija de Sion, y da voces de júbilo. Gózate y regocíjate de todo corazón. El séptimo sello es el reino del Mesías en ti. Hermosa provincia, el gozo de toda la tierra. El séptimo sello, Dios ha revelado
corazón. Después de sobrevivir a tan cruel persecución, el pueblo de Israel ha vuelto a ser nación. Después de sobrevivir a tan cruel persecución, así como fue profetizado en el libro de haber visto a su familia vencer. En ese tiempo una gentil siguió a Noemí y por eso llegó a matrimonio con José el Redentor. La séptima trompeta es para el pueblo de Israel, lo mismo que el séptimo para la novia gentil. En ese tiempo una gentil siguió a Noemí. Amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo nos bendiga. Vamos a dar comienzo a un nuevo compañerismo que Dios nos ha dado y nos ha puesto en cada uno de vuestros corazones. Muchas gracias por ese privilegio que Él nos da y vamos a darle gracias a través de una oración. Padre, Señor Dios Todopoderoso, nos encomendamos a ti nuevamente, Señor, en esta tarde, con la única finalidad de tener un compañerismo contigo, Padre. Muchos del Antiguo Testamento quisieron vivir estos tiempos gloriosos que tú nos enviaste, oh Padre, y tú nos has dado ese privilegio de vivir en este punto de la tierra y a esta hora, oh Padre amado, muchas gracias. Tu mensaje de Habacuc 2:14, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová como las aguas cubren el mar, oh Padre. Señor Dios Todopoderoso, en esta tarde, al saber que tu mensaje ha dado la vuelta como 7 veces al mundo, y no hay, oh Padre amado,
No hay excusa, Señor. Entonces permite que entremos rápidamente y nos eduquemos a través de tu sabiduría y el entendimiento, como dijo Josué y Caleb en su tiempo, que ellos necesitaban la sabiduría tuya para poder entender. Lo mismo en este último tiempo te pedimos, oh Padre amado, la sabiduría para poder entrar en esa casa celeste que es el rapto, Padre, donde fuimos traídos desde la eternidad. Sabemos que estamos pasando, peregrinando poco tiempo aquí en esta tierra, en este espacio llamado tiempo, y entraremos a ese cuerpo de la eternidad, oh Padre. Muchas gracias por ese privilegio. Iniciamos este compañerismo también agradeciendo a todos los hermanos y hermanas que estarán en la cena. Señor, guíanos con tu Santo Espíritu, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Es realmente para nosotros un privilegio de continuar con la lectura de estos mensajes de nuestro profeta Elías, William Marion Branham. Vamos a continuar con la lectura de este mensaje titulado Jehová Jireh, parte 1. Este mensaje fue predicado en Grass Valley, California, Estados Unidos, el día 5 de julio del año 1962. Nos habíamos quedado en el párrafo 70 y continuamos párrafo 71. Dice, ahora fíjense bien, cayó un sueño profundo sobre Abraham, la muerte, y después del sueño profundo, él vio un horno de fuego, el cual es el infierno, humeando, al que todo pecador debe ir. Pero delante de allí pasó una lucecita blanca. Observen esa lucecita blanca. Pasó por en medio y separó esos sacrificios. Pasó entre ellos, Dios haciendo una confirmación de lo que haría por medio de la simiente de Abraham. Miren, los judíos siempre creyeron que Dios era uno, y Dios sí es uno. Pero él estaba mostrando aquí, por medio de estos tres sacrificios limpios, que la Trinidad de Dios sería representada en uno, corporalmente toda la plenitud de la deidad de Dios. Párrafo 72. Miren, fíjense bien, en los días antiguos, en los días del Oriente, cuando se hacía un pacto, aquí está la manera en que ellos lo hacían. Es como si viniéramos y matáramos un animal y partiéramos el animal en dos y nos paráramos entre el animal y allí escribiéramos un pacto. Miren, en China. Por Japón, en Japón, por ejemplo, en Japón, cuando ellos hacen un pacto, ellos cogen sal y se separan y hacen su promesa. Y ellos se arrojan sal uno al otro. De esa manera hacen un pacto en Japón. Se arrojan sal. La sal da sabor. ¿Ven ustedes? Y ellos se arrojan sal uno al otro. Eso es un pacto. Miren, en América. De la manera que nosotros hacemos un pacto. Salimos y comemos y estrechamos manos. Dame tu mano, amigo, ¿de acuerdo? De acuerdo, ese es un pacto. Párrafo 73. Pero en los tiempos antiguos, en el tiempo de Abraham, de la manera en que ellos hacían un pacto era que mataban un sacrificio y separaban entre ese sacrificio. Y luego cuando hacían eso, escribían el pacto en un pedazo de piel de cordero. Luego lo rompían por la mitad. El hermano Branham rompe un pedazo de papel y lo ilustra. Uno tomaba un pedazo y el otro tomaba el otro. Miren, cuando este pacto era confirmado y unido, no había nadie que pudiera imitar eso. Ven, tenía que cuadrar letra por letra, exactamente de la manera que solía estar antes que lo rompieran. Eso demostraba que el propietario correcto de esa pieza tenía una de las partes. Ese era el mismo pacto que tenían que unir y cuadrar exactamente igual. Párrafo 74. Y Dios le estaba demostrando allí a Abraham que por medio de su simiente, que Dios mismo llegaría a ser carne y luego tendría que ser partido en el Calvario. Fue cuando Cristo, siendo Dios en la tierra, Él fue partido. Dios lo partió en dos, la simiente real de Abraham, y sacó la vida de Él y resucitó el cuerpo para sentarlo en su trono en los cielos y envió de regreso el espíritu de Él sobre la iglesia.
Pues la iglesia tiene que tener el mismo espíritu que estaba en Cristo para que se unan, haciendo Cristo el mismo ayer y hoy y por los siglos. La confirmación del pacto, Dios partiendo, rasgando la vida de Cristo, su Hijo sacando el espíritu de él como cuando partió él a estos animales en dos, parado entre los animales. La luz, Dios mismo, pasó entre ellos mostrando que Él separó el cuerpo, la simiente real, y tomó el espíritu y lo envió de regreso sobre la iglesia. Y la iglesia de hoy en día que se va a encontrar con Cristo tendrá que tener el mismo espíritu que Él tenía porque tendrá que ser letra por letra, palabra por palabra. Y Él es la palabra. Jesús dijo, el pronombre personal, que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, confirmando el pacto. La vida que está en Cristo estará en la iglesia, la simiente real de Abraham. Párrafo 75. Hablemos un momento, hermanos, acerca de Pentecostés. Cuando ellos estaban en el aposento alto, si ustedes alguna vez han estado allí y han visto el verdadero diagrama, de la manera que fue dibujado, ellos se fueron rodeando por una escalera que estaba afuera y subieron al aposento alto. Ellos tenían velas pequeñas ardiendo con aceite de olivo. Ellos estuvieron allí 10 días y noches, con todas las puertas cerradas. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Lenguas repartidas como de fuego, lenguas repartidas de fuego se asentaron sobre uno, cada uno de ellos. Fueron todos llenos con el Espíritu Santo, salieron corriendo al patio, hablando en otras lenguas. Fíjense bien, ¿qué era ese fuego repartido? Era la columna de fuego, el Espíritu Santo, Dios, el ángel que los guió a través del desierto, el que fue manifestado ante ellos. Dios mismo se había separado y se había dividido entre la gente, el Espíritu Santo, y juntos somos la iglesia del Dios viviente. Un pacto. Abraham y su simiente después de él, la simiente real, la mismísima vida que estaba en Cristo, está en la iglesia haciendo las mismas obras que Cristo hizo. ¡Amén! ¡Qué cosa tan maravillosa, amigos! Párrafo 76. Ya es tiempo. Tengo que terminar esto. Sí, se me va a hacer muy tarde. Yo estaría bien si lo continúe mañana en la noche desde aquí. Yo quiero tanto llegar a Jehová Jiré, pero quiero que ustedes vean lo que es eso, la cosa de profesar ser cristiano. Hermanos, es hora de que la iglesia tenga el, si Dios hizo estas promesas, entonces ellas son verdad, ellas deben cumplirse. Inclinamos nuestros rostros por un momento. Esto es rudo y áspero, es cortante. A mí no me gusta hacer eso. Este ministro me dijo, él dijo, hermano Branham, ¿por qué tal y tal cosa? ¿Por qué usted hace eso? Y yo dije, yo no tengo programas de televisión para ser patrocinados ni de radio. Yo solo digo, yo solo sigo de esta manera para que pueda ir a todo lugar. Yo dije, ¿quién les va a decir? Tiene que haber una voz en alguna parte que lo diga. Párrafo 77. Miren, Dios está aquí, amigos. Y si ustedes se han llamado a la simiente de Abraham y piensan que ustedes, miren, no, escuche, es su alma, amigo, es su alma, no corra riesgos con ello, porque esta noche quizás sea la última vez que ustedes tengan una oportunidad. Si ustedes están avergonzados de su vida llamándose un hijo de Dios y viviendo de la manera que ustedes han vivido y ustedes creen que la palabra de Dios es verdad y que ustedes están errados, yo quiero que ustedes oren solo un momento. Pidan a Dios que examine su vida. El hermano Branham hace una pausa. Oren. Párrafo 78. Padre Celestial. Esta pudiera ser la última noche para muchos de nosotros. Pensamos que hace unas cuantas noches en Los Ángeles, una anciana de 70 años sentada allí fue al altar y le dio su vida a Cristo. Esa noche ella murió en la cama. La gracia de Dios en su última hora. Después de vivir todos esos años sin conocerlo a Él, luego llamarla en la última hora, sublime gracia.
Dios Padre, habla a los corazones de aquí esta noche. Tú conoces la intención de esto. Tú sabes, Padre, tiene que llegar un tiempo en el que algo se tiene que hacer. Nosotros vemos la condición y de la manera que se está poniendo peor todo el tiempo y comprendemos que la edad de la iglesia pentecostal en los últimos días es la edad de la iglesia de la Odisea, la única en la que Cristo fue echado fuera de la iglesia, parado allí, llamando, tratando de entrar otra vez. ¡Oh Dios, ten misericordia! Y siento que reprendí a nuestras hermanas esta noche, Señor, dales a saber que allá en el principio, cuando empezó, fue con Eva. Y aquí está otra vez. El Evangelio vino por medio de la palabra. ¿Y cómo hizo ella lo que hizo? Y mira, hoy en día, por medio del razonamiento, mira a su madre. Lo que ella pensó que era diferente es la misma Biblia. Dios, a nuestros hermanos, yo les tuve que hablar duro, Señor. Estoy celoso. Yo les amo. Tú sabes que los amo, Señor. Yo he empleado 31 años aquí por ellos y tú has confirmado tu palabra y todo lo demás, Señor. Yo no sé qué más hacer, pero cuando veo a la iglesia que amo, la iglesia pentecostal, la que me respaldó y me patrocinó, Dios es el amor cristiano que lo hace a uno apartar la mano de ella. Es el amor que lo hace a uno hacer eso. Padre, tú sabes que lo es. Y yo estoy tratando de decirle a la gente, no traten de ir allá haciendo estas cosas. Las trancas han sido quitadas y hemos sido empollados por medio de nuestros credos diferentes y cosas así que nosotros hemos metido en la iglesia. Y nos hemos apartado de los días de los milagros, nos hemos apartado de la sanidad divina, nos hemos apartado de la manera que la gente debería actuar y vestir. Y tú hiciste un pacto con Adán y uno con Eva. Tú pusiste un pacto diferente, completamente diferente, y dijiste que era incorrecto que la mujer actuara como el hombre. Ella debería ser femenina y no masculina. Hoy en día ella trata de ser masculina, el hombre trata de ser femenino. Señor, y esto aquí en los últimos días, aquí en la costa del oeste, aquí ya al fin de la civilización. Encontramos a las mujeres haciendo exactamente la corrupción como ellas lo hicieron al principio. Y aquí está, ha entrado entre nuestras hermanas. Oh Dios, eso sencillamente quebranta mi corazón. Señor, yo sé que si eso me hace a mí un pecador, sentirme de esa manera, ¿qué te hará a ti? Ver cómo ha llegado a ser una diosa. Y este encanto fabuloso del pecado de Hollywood. Y solía ser malo que ellos fueran a los cines. Entonces el diablo se los metió allí en la casa. Y toda clase de programas sin censura y vulgaridad en la calle. Y, oh Dios, es un tiempo de locura, es un tiempo neurótico, es un tiempo cuando el hombre no se detiene y escucha, examina. Y bajo emociones y lo demás, ella todavía reclama ser simiente de Abraham. Dios, ¿cómo dijiste tú que sería, que los espíritus serían tan semejantes en los últimos días? Con imitaciones, a tal grado que casi engañarían a los escogidos si fuese posible. Y aquí está eso, Dios. No permitas que esta gente, no permitas que uno solo haga eso, por favor. Padre, te pido por ellos, por cada uno, en el nombre del Señor Jesús, concédelo. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Estamos lecturando este glorioso mensaje titulado Jehová Jireh, parte 1, predicado en Grass Valley, California, Estados Unidos, el día 5 de septiembre del año 1962. A continuación, hermana Reina, en los párrafos 81 al 90. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje, Jehová Jireh, parte 1, párrafo 81. Miren, mientras tenemos nuestros rostros inclinados, yo haría cualquier cosa por ustedes. Y si yo reprendo a la gente solo por ser malo, Dios nunca estaría conmigo. Yo no merezco estar aquí. Yo merezco estar allá en algún lugar cortando leña o algo así. Pero amigos, eso es la verdad. Escudríñenlo y vean si eso no es la escritura.
y se supone que debe ser revelado en estos últimos días. Miren, ¿son ustedes lo suficientemente sinceros? ¿Están ustedes realmente debajo de esa costra de lo exterior? ¿Hay algo realmente genuino en ustedes que están dispuestos a admitir que están errados? Mientras todo rostro está inclinado, todo corazón y una consagración profunda, solemne. Levantaría su mano, dirían, ore por mí, hermano Branham, yo estoy errado. Por la gracia de Dios, yo me voy a enmendar. Dios lo bendiga a usted, a usted, a usted. Eso es correcto. Levanten su mano. Él la ve. En los balcones, Dios los ve. Levanten sus manos. ¿Están ustedes, ustedes? Eso es. Miren, aquí hay algunas de ustedes, mujeres, sentadas aquí con cabello cortado y no tienen su mano levantada. ¿Qué es lo que pasa con ustedes? Ustedes están erradas. No traten de encontrarse con Dios así. Ustedes serán condenadas, tan cierto como estoy parado en este púlpito. ¿Me quieren decir ustedes que la iglesia pentecostal ha llegado a tal condición que se ha encallecido a tal grado que tiene vergüenza de admitir que está errada? No hagan eso. Dios tenga misericordia de ustedes. Yo creo, tengan fe. Permítanme esperar otra vez. Dios te bendiga allí, cariño. Dios te bendiga, hermana. Eso es bueno. Levanten eso. Dios le bendiga. Eso es correcto. Vale más que lo admitan ahorita. En la mañana quizás sea muy tarde. Una hora contando desde ahorita, quizás sea muy tarde. Dios le bendiga. Eso es sinceridad. Dios le bendiga. Digan, yo estoy errada. Se requiere una verdadera persona para admitir que está errada. Eso es algo genuino. Dios le bendiga, señora. Dios le bendiga, señora. Eso es correcto, sí. Solo sigan orando. Dios le bendiga. Si no veo su mano, él sí la ve. Él conoce todo pensamiento que está en su mente. Eso es exactamente correcto. Dios le bendiga. Yo veo su mano. Eso es bueno. Dios le bendiga, jovencita. Dios le bendiga, hermana. Eso es bueno. Dios te bendiga allí, jovencita. Sí, en la encrucijada de los caminos de la vida. Antes que estas cosas antiguas hayan encallecido tu corazón, joven, acude a Dios ahora, cariño. Eso es correcto. Hazlo. Yo tengo una hijita allá como de tu edad. Dios te bendiga, cariño. Dios le bendiga. Sí, Dios le bendiga, hermana. 83. ¿Qué de usted, hermano? Vergüenza le debería dar. Le permite su esposa actuar así y usar pantaloncitos cortos y vestirse de esa manera y salir a la calle. ¿Y se llaman usted mismo un hijo de Dios? ¿No se avergüenza de sí mismo? Dios le bendiga. Dios le bendiga, Señor. Dios le bendiga. Eso es correcto. Admita que usted está errado. Si usted, el que encubre su pecado, no prosperará. El que confiesa su pecado, alcanzará misericordia. Dios le bendiga. ¿Alguien más? ¿Allá en el balcón? ¿Allá arriba en el balcón? Él lo ve allá arriba a usted. Él conoce todo pensamiento que está en su corazón. Miren, levanten sus rostros un momento. Yo digo que hubo como unos 50 o 60 en este balcón que levantaron sus manos. Jóvenes y ancianos, gracias. Eso es ser una verdadera dama y un verdadero caballero. Yo los aprecio. Hay esperanza para ustedes cuando están dispuestos a admitir que están errados. Antes que haga un llamamiento al altar, voy a orar por estos pañuelos. Padre Celestial, estos pañuelos representan personas enfermas, madres y padres que están esperando, niños,
Somos enseñados en la Biblia que en una ocasión ellos tomaron pañuelos y delantales del cuerpo de San Pablo. La gente lo vio a él, supo que el Espíritu de Dios estaba sobre él. Pablo recordó que Eliseo le dijo a la mujer sunamita, o mejor dicho, le dijo a Jesse, toma este báculo y ponlo sobre el niño. Él sabía que lo que él tocaba era bendecido. De Pablo, ellos tomaban pañuelos y delantales de su cuerpo, y espíritus inmundos salían de la gente. Las enfermedades se iban. Mira, Señor, nosotros no somos San Pablo, pero tú todavía eres Dios, el mismo Dios. Un día Israel iba en camino, justo en el cumplimiento de su deber, yendo a la tierra prometida, y algo los obstaculizó de la tierra prometida, el Mar Rojo. Un escritor dijo, Dios miró hacia abajo, a través de esa columna de fuego, con ojos de ira, y el mar se asustó, y se retiró y abrió un sendero seco, para que Israel cruzara al otro lado, a la tierra prometida. Dios, cuando estos pañuelos sean llevados a los enfermos y a los afligidos, que el Dios del cielo mire hacia abajo por medio de la sangre de su propio Hijo, que el diablo que está atando a esa gente enferma se asuste y se aparte cuando estos pañuelos, que son señales de esta reunión esta noche, donde la palabra y la verdad han sido cumplidas, donde los enfermos y afligidos han sanado, los corazones que están quebrantados irán a la casa del alfarero en unos cuantos minutos. Concede que el diablo los deje y la gente cruce al otro lado, a esa tierra de buena salud que Dios les prometió. Yo envío estos pañuelos en el nombre de Jesucristo para ese propósito. Amén. Párrafo 85. Y Dios conoce su corazón. Él conoce su condición. Solo para mostrar. Y déjenme decirles, hay un gran grupo de gente aquí que no levantó su mano, que la debería haber levantado. Miren, si yo los llamara de esta plataforma, les dijera quiénes son ustedes, lastimaría los sentimientos de alguien. Miren, ustedes me han visto hacer eso muchas veces. Me di cuenta que Jesús dijo, dejad crecer juntamente la cizaña y el trigo. Los ángeles vendrán y primero atarán la cizaña y la quemarán. Y es tiempo de atar ahora. Cada una de ellas está entrando en la confederación de iglesias. Todas las denominaciones. Eso es correcto. Eso es correcto. A la Liga Mundial, al Concilio de Iglesias. Toda denominación está entrando en eso. La cosa grande aconteciendo. Todas ellas están regresando a Roma como ellas prometieron. Una imagen a la bestia. El poder, la confederación de iglesias, exactamente lo que Dios dijo que se cumpliría. Allí están ellas, dejándolo seguir adelante y diciéndoles a ustedes que está bien hacer esto y temerosos de decir algo al respecto. Temerosos que pudieran perder la fuente de ingresos en alguna parte. 86. Permítanme decirles algo, mi hermano, hermana, que Dios les revele a ustedes que yo los amo. No es para ser diferente, es para ser honesto. No corran ningún riesgo. Ustedes no se pasarían una luz roja por causa de su cuerpo. ¿Qué de su alma? No crucen una sola de las luces rojas de Dios. Algunos de ustedes están enfermos, crean con todo su corazón. Alguien que está desesperado con respecto a algo, solo tengan fe. Yo les mostraré si él verdaderamente, si es la verdad o no. Abraham, ¿recuerdan ustedes que el ángel vino a él y lo que él hizo? Vean si es la misma cosa. 87. Aquí está sentada una damita, aquí. Ella tiene cáncer, ella tiene un quiste y está preparada para una operación. Ella me está mirando ahorita, trae puesto un collar de cuentas rojas. Usted es de Portland,
Pero si usted, si eso es correcto, levante su mano. Eso es correcto. ¿Ve? Yo no la conozco. Somos desconocidos. Pero esa es la verdad. Mire, ¿cómo se puede usted sentar allí con la fe suficiente como para tocar el manto de Cristo cuando ese ángel de luz vino sobre usted de esa manera? ¿La gracia de Dios? Acéptelo, señora. Créalo. No únicamente eso, sino crea todo el evangelio. Amén. Aquí está sentada una mujer, sentada aquí atrás. Mire para acá, señora, sufriendo con problemas del colon. Crea con todo su corazón. Sí, usted es una desconocida para mí. Crea con todo su corazón y sea sana. 88. Un hombre está sentado a su lado. Él se tiene que ir a casa. Él no se puede quedar mucho más tiempo. Él tiene problemas con sus oídos. Él tiene un problema con un... Él ha tenido un resfriado que causó una tos. Él no se ha podido recuperar de ella. Es algo... Muchas complicaciones han venido. Eso es correcto, señor. Usted trabaja en una clase de planta como de misiles o algo así. Usted tiene que regresar a su trabajo. Yo soy un desconocido para usted. Si esas cosas son ciertas, levante su mano. Muy bien, si usted tiene la fe suficiente como para tocar al Señor Jesús, ¿por qué no es lo verdaderamente hombre y lo cree con todo su corazón? Hay una señora sentada allá atrás. Ella tiene alguna clase de enfermedad de la piel en sus manos. Ella ni siquiera sabe lo que es. Ella la ha tenido por años y años. Oh, se le va a pasar por alto a ella, con toda seguridad. Señorita Daniels, Max Daniel, ahí lo tiene usted. Ida, Max Daniel, crea con todo su corazón. Yo no conozco a la mujer, nunca la había visto, pero allí está la luz sobre ella. 89, ¿qué es eso? Él los conoce a ustedes y él sabe que ustedes están errados. El mismo Dios que está hablando por medio de mí de esta manera, está hablando por medio de mí, por medio de la palabra. Amén. Miren, cada uno aquí que reconoce la presencia de Dios y sabe que usted ha estado errado, venga ahora al altar. Venga aquí por un momento. Permítanme orar por usted. Si usted sabe que ha estado errado, usted quiere confesar que está errado, usted quiere ser un verdadero cristiano de aquí en adelante, venga aquí al frente, alrededor del altar. Yo sencillamente no quiero mencionar su nombre. Eso no sería un acto cristiano. Ustedes allá en el balcón, bajen. Esta es su oportunidad. Bajen ahora. Vengan al altar. Digan, yo vengo, Señor. Pecador, ven al altar. Esta pudiera ser su última oportunidad. No vendrán ahora mientras nosotros, el órgano está tocando hermosamente. Yo vengo, Señor, vengo ahora a ti. Muy bien, todos canten ahora. Yo vengo, Señor, yo vengo, Señor. Párrafo 90. ¿No vendrán? Bajen del balcón, bajen, vengan al frente. ¿Qué de ustedes que profesan ser cristianos, simientes de Abraham? Dios las bendiga, mujeres. Dios las bendiga, mis hermanas. Sí, Dios seguramente lo honrará. Ustedes son honestas. Quizás su pastor ha fallado en decirles eso. Vayan a casa y tomen su Biblia y dense cuenta si es correcto o no. Ustedes saben que es correcto. Aún antes que yo diga algo, ustedes, mujeres pentecostales, ustedes no usarían maquillaje por nada. No hay nada en la Biblia acerca del maquillaje, sino únicamente Jezabel. Ella se arregló su cara con pintura y cosas así. Pero si hay en la Biblia acerca de que ustedes usen su cabello largo, no es propio que una mujer aún ore con su cabello corto, su cabello cortado a ti. ¿Se quieren enmendar con Dios en la presencia cuando Él está aquí? Vengan, pónganse de pie, párense por Él,
Pónganse de pie y vengan, digan, yo vengo, yo voy a hacer una demostración. Yo quiero que todo el mundo sepa que estoy errado y yo quiero estar bien ante Dios. Vengan ahora. Yo vengo, Señor. Vengo ahora a ti. Límpiame, lávame en la sangre que fluye del Calvario. Otra vez, todos, yo vengo. Ven, hay más allá. Recuerden, sí, eso es correcto. Límpiame en tu sangre que fluye del Calvario. Amén. Dios le bendiga a mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga en la lectura. Para concluir con este glorioso mensaje, Jehová Jireh, parte 1, servicio realizado en Grange Valley, California, Estados Unidos, del día 5 de julio del año 1962, párrafos 91, dice: todavía hay gente viniendo. Solo continúen orando. Miren, amigos, yo no soy uno que persuade. Yo creo que la palabra hace su obra cuando sale allá. No contristen al Espíritu Santo. Pudiera ser la última oportunidad que ustedes alguna vez tendrán. Yo espero que no sea. ¿Saben ustedes lo que hace eso? Al ver cuando ustedes admiten que están errados, me dice a mí que hay algo real allí, que ustedes verdaderamente quieren hacer lo que es correcto. Miren, solo con el órgano, quietamente, por favor. Mientras yo hablo, vengan amigos, pasen al frente. Yo quiero que continúen viniendo. ¿Saben ustedes lo que esta gente ha hecho? Muchos de estos son miembros registrados de iglesia y saben que yo he dicho la verdad. No soy yo. Igual que cuando Moisés fue allá a decirle al pueblo acerca del Señor, y el Señor, bajo esa columna de fuego, confirmó la palabra y mostró que ella estaba correcta. Esa misma columna de fuego está aquí mismo con nosotros. Es el mismo Cristo haciendo la misma cosa para la edad gentil como Él lo prometió hacer. Párrafo 92. ¿Qué es lo que me hace creer eso? Que ustedes son genuinos en su corazón. ¿Qué los hizo que se pusieran de pie? Porque algo estaba alrededor de ustedes que dijo, tú estás errado. Miren, ese fue Dios, porque algunos de ustedes se sienten avergonzados de pararse aquí de esa manera ante el pueblo, después de confesar. Pero eso demuestra que este algo genuino que dijo, tú estás errado. Y eso vino con la palabra, por medio del discernimiento, por medio de, ¿para qué son estos dones enviados de la iglesia? ¿Cuál es el primer don? ¿Cuál es la primera cosa? Apóstoles, los cuales son misioneros, profetas, maestros, pastores, evangelistas, todos ellos están juntos para perfeccionar a la iglesia. Párrafo 93. ¿Y quién viene la palabra del Señor? ¿A quién viene la palabra del Señor? La palabra del Señor viene al profeta, siempre, nunca cuestionarlo. No un don de profecía. Un don de profecía está en uno y luego en otro. Un profeta nace predestinado por Dios. Jesucristo era el Hijo de Dios, Hijo predestinado de Dios. Isaías habló de Juan el Bautista, 712 años antes que naciera. Él era la voz de uno que clama en el desierto. Dios le dijo a Jeremías, aún antes que te formases en el vientre de tu madre, yo te conocí y te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Y cuando ustedes vean profetas apareciendo, el juicio está a la mano. Párrafo 94. Miren, el juicio comienza por la casa de Dios, en el pueblo de Dios. Miren, nosotros estamos errados. Nosotros hemos errado. Y yo creo que esos que están sentados aquí esta noche, los que son simiente de Abraham y verdaderamente predestinados para que la luz de Dios brille sobre ella cuando la luz la toca, ellos se pararán. Hay algo que tiene que suceder. Ustedes estaban allí, ahora ustedes están aquí. Inclinemos nuestros rostros y confesemos nuestro error. Amigo pecador, si usted está parado en este grupo aquí, lo cual si hay algunos pecadores, vergüenza le debería dar, pero bendiciones para usted ahora. Usted lo ha aceptado, créalo con todo su corazón. Ustedes cristianos, ustedes mujeres que saben, yo creo que ustedes son buenas mujeres. Dios las bendiga. Yo creo eso. Dios puede expresar el sentir de mi corazón hacia ustedes. Yo no quiero ser malo con ustedes, hermana. Yo también tengo una esposa y dos jovencitas. Yo las amo a ustedes como mi hermana.
Y hermano, yo no quise lastimar sus sentimientos, pero algunas veces le ayuda una sacudida con la palabra. 95. Miren, si estamos errados, digamos que estamos errados, y hay gracia abundantemente para nosotros esta noche. El que confiesa sus pecados, hay misericordia para él. El que encubre su pecado nunca prosperará. ¿Cuál es su pecado? Su incredulidad. Si ustedes lo encubren diciendo, bueno, yo soy tan bueno como el resto de ellos, ustedes están errados y nunca irán más adelante de lo que están ahorita. Si ustedes se quedan de esa manera, nunca irán más adelante hasta que crucen esa barrera y lo enmienden. Recuerden que ustedes no lo pueden hacer. Ustedes tendrán que pisotear la palabra de Dios. Y mientras ustedes vivan, siempre recordarán esto hasta el último día de su vida. Ustedes recordarán esta noche. Recuerden que yo les estoy diciendo, así dice el Señor. Yo estaba en un bosque esta tarde orando. Él me habló acerca de esto aquí. Dijo, dilo y expónlo y yo haré algo para ti. Y aquí está. 96. Ahora oremos. Padre Celestial. Pecadores están parados reverentemente y sinceramente en esta audiencia ahorita. Ellos se han levantado de sus asientos y han venido aquí al frente solo para hacer una confesión. Hay cristianos que han venido haciendo su confesión. Aquí están preciosas hermanitas en las que la luz destelló sobre ellas. En lo profundo del corazón ellas sabían que estaban erradas. Ellas sabían que la Biblia enseña esas cosas y están dispuestas ahora a rendirlo todo. Aquí están hermanos parados, aquí, hermanos preciosos, hijos del Dios viviente, quienes a través de credos y condiciones tibias han vagado en el mundo. Ellos están regresando esta noche, Padre. Ellos están regresando. Aquí están ellos. Mira, Padre, comprendemos que cuando ellos se pusieron de pie, ellos rompieron todo lo que dicen los científicos. Ellos dicen que uno no se puede levantar, que uno está sujeto hacia abajo. Pero cuando ellos levantaron sus manos y caminaron en esta dirección, ellos probaron que había un espíritu en ellos que podía tomar una decisión. Ellos la hicieron para Cristo. Jesús. Aquí están tus propias palabras y yo solo te las voy a citar. Yo estoy entregando estas personas esta noche como tu siervo. Yo lo he hecho justamente como tú me dijiste que lo hiciera hoy en el bosque. Y aquí está exactamente lo que tú dijiste que sucedería. Y parados aquí hay testigos de esas cosas para probar tu presencia. Tú fuiste por toda la audiencia diciéndole a la gente acerca de quiénes eran y dónde, lo que habían hecho y lo demás, conociendo los nombres de la gente, quiénes eran y lo que ellos hicieron, lo que está errado. Y mira, tú dijiste en tu palabra que el que me confiesa delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre y de los santos ángeles. El que se avergüence de mí delante de los hombres, yo me avergonzaré de él delante de mi Padre y de sus santos ángeles. Mira, estas hermanas y estos hermanos se han parado esta noche en la presencia de sus miembros y sus pastores y sus amados para decir que ellos no se avergüencen de ti, sino que están avergonzados de la manera que el Señor, que tú los perdones, tú lo prometiste, tú dijiste. El que confiesa sus pecados alcanzará misericordia. Y ellos lo están confesando. Y ellos alcanzarán misericordia. Y tú, ¿quién puede sanar a los enfermos y decir? No es igual de fácil decir, tus pecados te son perdonados, que decir, toma tu lecho y anda. Yo reclamo a estos. Yo lo reclamo a cada uno de ellos, Señor. Yo me he tratado de parar firme por ti todos estos años y por tu palabra. Y ellos se han parado esta noche por ti y yo los reclamo. Yo los saco de las quijadas del mundo y te las presento a ti, Señor Jesús. Ellos son los trofeos del mensaje esta noche, de la palabra de Dios. Guárdalos, Dios Todopoderoso, bajo tu santo poder. Que ellos crezcan, que la luz de Dios destelle en sus vidas. Que esos hombres y mujeres, Señor, empiecen a creer en el poder y la fortaleza del Espíritu Santo. Que algo suceda que cambie a sus iglesias enteras y el vecindario entero donde ellos están. Concédelo, Señor, yo te los entrego a ti.
son tuyos. Ellos son los trofeos de la reunión esta noche, de la palabra que ha sido predicada. Yo reclamo la vida de ellos en el nombre de Jesucristo. Yo quiero encontrarme con ellos al otro lado cuando sean inmortales, cuando sean vueltos a ser hombres jóvenes y mujeres jóvenes otra vez, y sean jóvenes y hermosos para siempre. Son tuyos, Padre. Ellos son trofeos que Dios les ha dado a su Hijo, Cristo Jesús, por medio del poder de su presencia y la palabra de Dios. Ellos son tuyos, Padre. Yo te las entrego a ti en el nombre de Jesucristo y reclamo toda vida que está parada aquí, toda confesión es recibida, todo pecado es perdonado. Y por todos los que están parados aquí, yo pido que en ellos haya fortaleza del Espíritu Santo para llevar a cabo, para hacer eso que está correcto, para ayudarles en esta hora oscura cuando el mundo está tan lleno de encanto. Y, oh Dios, ayúdame mañana en la noche para presentarlo limpio y claro a ellos, Señor, y librarlos del encanto de este mundo, para que ellos puedan estar listos para encontrarse con Cristo en el tiempo de su venida. Concédelo, Padre. Te creemos ahora, y mientras tenemos nuestros rostros inclinados, cada uno de ustedes que está de pie, yo no creo que ustedes vinieron por curiosidad, porque ustedes han venido bajo la predicación del Evangelio cortante, duro, rudo, pero ustedes creen que Jesús dijo que ninguno puede venir a mí si mi Padre no le trajere, y todo lo que el Padre me ha dado vendrá. Miren, esa es una palabra de Dios firme, confirmada. Él lo dijo a Abraham, él prometió e hizo el juramento, y aquí ustedes oyeron la voz de Dios esta noche y vinieron sobre esa base. Ustedes tienen que ser perdonados, y todos ustedes que lo aceptan y creen que Dios les perdona de su error, y desde esta noche en adelante, por la gracia de Dios, ustedes vivirán para Él el resto de su vida y harán todo lo que esta Biblia enseña que ustedes hagan, y ustedes creen que Dios les da gracia para hacerlo ahora por medio de perdonarles su pasado. Levanten sus manos, digan, yo lo creo con todo mi corazón. Dios les bendiga. Párrafo 102. Todos ustedes cristianos allá en la audiencia que están orgullosos de ellos, digan, alabado sea Dios por ellos. La congregación dice, alabado sea Dios por ellos. Digámoslo otra vez, alabado sea Dios por ellos. Ahora pongámonos de pie todos. Quiero una nota de yo le amo, porque Él me amó a mí primero y me compró mi salvación en el Calvario. Todos juntos ahora, todos cantémoslo con nuestras manos levantadas. Muy bien, yo le amo, porque Él me amó a mí primero y me compró mi salvación en el madero del Calvario. Párrafo 103. ¿No se sienten verdaderamente restregados? ¿No los restriega la palabra y los hace sentir mejor? ¿No es así? Ustedes no creen que yo soy un impostor, ¿verdad? ¿Creen ustedes que soy verdadero? La congregación dice amén. En estos momentos estoy observando a ese ángel del Señor, a quien yo observo sobre la gente, que ha dado vuelta sobre este grupo parado aquí en la forma de la cruz. ¡Dios en el cielo! La misma fotografía que ustedes, el ángel que ustedes ven en esa fotografía, está aquí, ahora mismo, sobre este grupo de gente, moviéndose alrededor. Yo continúo observándolo, yendo de lugar a lugar. Yo aún creo que toda enfermedad que estaba en este grupo se ha ido. Yo lo creo con todo mi corazón, que todo pecado ha sido perdonado. Párrafo 104. Estrechemos manos unos con otros mientras cantamos. Yo le amo. Yo, digan, alabado sea el Señor. Congregación dice, alabado sea el Señor, le amo, yo le amo, porque Él me amó a mí primero y me compró mi salvación en el madero del Calvario. Miren, simplemente alabémosle, digamos, alabado sea el Señor. Gracias, Señor Jesús. Te damos gracias, Señor, por traer a la gente por tu palabra. Ella es cortante como una espada de dos filos, pero discierne los pensamientos del corazón. Ella trae seguridad.
Ella circuncida el mundo, la carne, las cosas mundanas de la gente y hace nuevas criaturas en Cristo. ¿Cómo te damos gracias, Padre? Te alabamos con todo nuestro corazón. Te doy gracias por ello, Señor. Que sean llenos con el Espíritu. Que el Espíritu Santo los tome bajo su control y que estalle un avivamiento chapado al antiguo entre estas iglesias, Señor. Que sencillamente abarque todas las comunidades, que en donde quiera esté ardiendo por medio del poder de Dios. Envíanos un verdadero Pentecostés, Señor. El verdadero poder del Espíritu regreso a las vidas de la gente. Concédelo, Padre. Ellos son tuyos por la gracia de Dios. Ellos son tuyos. Ellos son simiente de Abraham, de acuerdo a la promesa. Concédelo, Señor. Ellos creen tu palabra. Todo lo contrario es como si no fuese. Ellos creen la palabra porque son simiente de Abraham. Son tuyos, Padre. Y una iglesia predestinada para brillar en el último día. Gracias, Padre, por ellos. Yo le amo. Levante sus manos ahora en adoración a Él. Yo, allá en los balcones. Eso es correcto. Porque Él me amó a mí primero. Y Dios les bendiga. Amén. Amén, mis amados hermanos, hermanas. Que el Señor Jesucristo los haya bendecido a través de la lectura con este glorioso mensaje de Jehová Jireh, parte 1, servicio realizado en Grand Valley, California, Estados Unidos, el día 5 de julio del año 1962. Que quede plasmado en cada uno de vuestros corazones. Amén, hermanos y hermanas. Es realmente para nosotros un privilegio de continuar con este glorioso compañerismo. Nuestro siguiente mensaje a ser lecturado se titula Jehová Jireh, parte 2, predicado en Grass Valley, California, Estados Unidos, el día 6 de julio del año 1962. Continuamos, hermana Rosalia. Dios le bendiga en los párrafos 1 al 10. Dios le bendiga, hermanas y hermanos. Iniciando este nuevo mensaje, Jehová Jireh, parte 2, desde el 1. Gracias, hermano Roy. Permanezcamos de pie por un momento mientras oramos. Inclinemos nuestros rostros, por favor, y pensemos ahora si hay algo en su corazón que ustedes quisieran que Dios les conteste esta noche. Alguna petición, denlo a conocer mientras levantan su mano y dicen, yo tengo una petición delante de Dios. Bien, inclinemos nuestros rostros mientras oramos. Nuestro Padre Celestial, consideramos esto un privilegio tan grande al venir a ti, sabiendo esto, que si venimos en el nombre del Señor Jesús, se nos ha prometido que recibiremos lo que pedimos. Ahora, nosotros no venimos ante el trono de juicio. Nosotros ciertamente no quisiéramos ir allí, ni al trono de justicia, sino venimos al trono de misericordia. Donde estamos seguros que nuestras peticiones serán concedidas, pues no pudiéramos soportar tu juicio, ni tampoco pudiéramos vivir por medio de tu justicia, pero tu misericordia es lo que nosotros suplicamos. Perdónanos entonces, Señor, de nuestros pecados. Rogamos que concedas eso y que tú estés con nosotros esta noche, contestando toda petición que esas manos representaron mientras fueron levantadas. Tú sabes lo que estaba detrás de la mano en el corazón y Dios sin duda que era por enfermedad y por salvación. Y por los seres queridos, pedimos esta noche, Padre, especialmente por aquellos que tú les concedas sus peticiones. Párrafo 3. Perdón. Ahora hemos estado hablando sobre tu siervo fiel, Abraham. Continuando con él esta noche en su jornada, rogamos que nos bendigas mientras viajamos por el camino de hace muchos cientos de años, con un siervo fiel que creyó tu palabra. Que eso sea un ejemplo, como dijo Pablo en Hebreos, de lo que Abraham era, un ejemplo. Y rogamos que la fe que él tenía sea revelada a nosotros esta noche, para creer la palabra de Dios. Y no dudarla, ni una palabra de ella, sino creerla toda y creer todo lo que él dijo. Y que nosotros seamos capaces de aferrarnos a esas promesas que él nos ha hecho.
y seamos los hijos de Abraham al estar en Cristo. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento. 4. El hermano Bordes es un poquito más alto que yo, así que tengo que poner los micrófonos un poquito más abajo. Y es un privilegio estar aquí esta noche en esta reunión otra vez para orar por los enfermos y hacer todo lo que el Espíritu Santo nos mande que hagamos. Yo quiero decir esto como un cumplido de todos mis viajes por los Estados Unidos y Canadá. Anoche vi algo que me emocionó más que todas las sillas de ruedas que he visto quedar vacías y todas las muletas tiradas en el suelo, a los ciegos ver, a los sordos oír, a los mudos hablar, a los muertos resucitar, al doctor firmar una declaración que la persona estaba muerta y resucitó. Todo eso ha sido emocionante, pero cuando anoche vi personas que son miembros de la iglesia recibir la verdad y pararse en medio de la gente para confesar que estaban errados y que estaban dispuestos a hacer lo correcto, eso fue lo mejor que yo conozco. 5. La iglesia, quizás la novia ya haya sido escogida. Ahora es cuestión de prepararla, hacer que ella, el avivamiento ha terminado. Sabemos eso. No hay más espíritu de avivamiento. Con 2 horas de servicio, todos se están quejando. En un avivamiento es día y noche, todo el tiempo. Nunca se interrumpe. El avivamiento ha terminado. Y así que nosotros simplemente estamos espigando. Abraham tuvo que esforzarse hasta que encontró carácter. Y luego cuando él encontró carácter, la cosa siguiente fue prepararla. Entonces para encontrarse con el novio. Esa es la cosa siguiente. ¿Recuerdan ustedes cuando él la encontró? Era en el tiempo del atardecer, en la luz del atardecer. Reprendiendo anoche a las mujeres y hombres, a ambos, y viéndolos en respeto a la palabra pararse y admitir que estaban errados, queriendo el perdón de Dios y así seguir adelante. Este es el lugar para llevar a cabo un avivamiento. Si hubiera algún avivamiento del que yo supiera, sucedería aquí mismo, donde hay corazones honestos. ¿Por qué? Ustedes tienen algo con lo cual trabajar, ¿ven? Algo. La mayoría de ellos se vuelven arrogantes. Ellos no quieren que se les diga algo al respecto. Solo recuerden que ese tipo de simiente es una simiente denominacional, no una simiente de Abraham. Una simiente de Abraham ve la palabra y cree la palabra rápidamente. 6. Cuando esa prostituta en el pozo esa noche, la mujer en el pozo, había sacerdotes y rabíes parados alrededor, mirando a Jesús ejecutando, mostrándole su señal mesiánica, una señal escritural, y ellos dijeron, él es Belcebú, un demonio, un adivinador. Pero tan pronto que esa luz destelló en esa mujercita, cuando él le dijo lo que había hecho, ella dijo, Señor, me parece que eres profeta, y nosotros sabemos que el Mesías viene. Y cuando Él venga, Él nos declarará todas estas cosas. ¿Ven? Rápidamente esa simiente predestinada lo captó, porque verdaderamente era una simiente de Abraham. Y ella vio la luz, era la palabra. Ella sabía que la palabra prometía que cuando el Mesías viniera, Él haría esas cosas. Y ella lo reconoció. Jesús dijo, yo soy el que habla contigo. Ella entró corriendo a la ciudad y trató de convencer a otros. Ella dijo, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el mismísimo Mesías? ¿Ven? Sí. Miren, una palabra para nuestras hermanas. Yo siempre he sido considerado un odiador de mujeres, pero no lo soy, ¿ven? Cuando yo era un muchachito, yo tuve una experiencia amarga, pero siempre he tenido un gran respeto por una mujer que era una mujer, una dama, pero no tengo respeto por aquellas que profesan serlo y no lo son. Me gusta ver a una dama verdaderamente genuina, ella es una joya. En este día, cuando las mujeres están pervertidas, más pervertidas en estos últimos días, la Escritura lo dice, ¿por qué? Es el fin de la edad, ¿recuerdan ustedes que fue la primera perversión? Fue una mujer, eso es correcto. Y en el último día, nosotros nunca tuvimos esto.
hemos tenido 600 años en los que las damas trataron de permanecer ser damas. Ahora ellas tratan de actuar como los hombres, se ponen ropa de un hombre, se cortan el cabello como un hombre y lo demás. Ellas nunca hicieron eso en ninguna otra edad. La Biblia predice esto, que ellas harían esto en los últimos días. Y aquí están ustedes, una perversión de mujeres. Con razón la Biblia dice, aquellos que escaparon de Sión serán gloriosos delante del Señor en aquel día. Vean cómo es que aquellos que escapan, para 8, ustedes dicen, no tiene ninguna importancia. Sí tiene importancia. Alguien me dijo no hace mucho, dijo, hermano Branham, esa cosita no tiene ninguna importancia. Yo dije, la tuvo para Pablo y Pablo dijo, si un ángel del cielo viene y enseña otra cosa más, sea anatema. Si él es un ministro o un ángel o obispo o papa o lo que él sea, sea anatema si algo es contrario a esto. ¿Ven? Eso es exactamente Gálatas 1:8, si ustedes lo quieren leer. Y él dijo, bueno, yo no pienso, dijo, yo he visto mujeres con cabello corto que son muy mansas y dulces. Yo dije, eso es exactamente correcto, yo también he visto eso, pero eso no es, ¿ve? Usted tiene que aceptar lo que dice la Biblia. ¿Qué si Dios le hubiera dicho a Moisés, quítate los zapatos? Y él le hubiera dicho, Señor, en lugar de eso me voy a quitar mi sombrero. ¿Ven? Ustedes tienen que hacer lo que Dios les diga que hagan. Y el problema de esto, según pienso, lo que me preocupa al respecto, es que los ministros toleren tal cosa como esa. ¿Qué es? Demuestra que es un Adán moderno que se fue con su esposa. ¿Ven? Dios quiere otro Adán que se pare firme con la palabra y solo con él, solo con la palabra. La palabra está correcta, no importa qué, no se vayan en esa dirección. 9. Nunca en 6.000 años ha sido que las mujeres desearan cortarse su cabello, vestirse como un hombre, ser pervertidas. Estamos en el tiempo del fin y América, cualquiera que conoce la profecía, sabe que América está representada por una mujer. A esto le llaman la libertad de la mujer. ¿Libertad para qué? ¿Para hacer como a ella le agrade para pecar? Una mujer no puede hacer lo que ella quiera hacer. La Biblia dice que no. Una mujer es un subproducto de un hombre. Ella ni siquiera está en la creación original. Eso es exactamente correcto. Ella fue tomada del hombre. El hombre era tanto femenino como masculino. Él tomó el espíritu femenino y lo puso en una costilla que provenía de su costado. Escuchen. Se fijaron que cuando Rebeca fue para encontrarse con Isaac, cuando ella saltó del camello, veló su rostro. ¿Por qué? Porque ella venía a encontrarse con su cabeza. Amén. Ellas no lo saben. Ellas no lo saben. Ellas tienen que hacerlo de todas maneras. ¿Se fijan ustedes que cuando una mujer se casa, ella se pone un velo sobre su rostro? ¿Por qué? Porque ella viene a encontrarse con su cabeza. Y la iglesia siendo la novia, debería velarse a todo credo. Ella viene a encontrarse con su cabeza, la palabra. Cristo es la palabra y él es la cabeza, ¿ven? 10. Miren, amigos, yo no quiero empezar con eso. Yo estaba mirando allí hoy 500 textos, un poco más de 500 textos de las enseñanzas profundas de la Biblia, pero simplemente quiero quedarme con Abraham para esta reunión por alguna razón. Ustedes saben, yo creo que el Señor pudiera, si a los hermanos no les importa y a todos, me gustaría regresar aquí y llevar a cabo un avivamiento donde uno pudiera quedarse por un tiempo, ¿ven? Donde verdaderamente pudiéramos examinar y la congregación aplaude. Gracias, sí, gracias, gracias. Yo sé que aquí hay peces, yo lo sé y a mí me encanta pescar. Y ustedes tienen material con el cual trabajar. Alguien que es honesto. Cualquiera puede estar errado. Ustedes no saben. Yo muero diariamente a mis errores. Amén. Para tratar de vivir delante de Cristo. Y cualquiera que es lo suficientemente maduro y tiene lo suficiente del Espíritu de Dios como para caminar al frente y admitir que está errado y decir, yo quiero la cosa correcta. Yo tengo mucha confianza allí.
pues esa es verdaderamente la simiente de Abraham. Ellos la quieren conocer. Ellos no la conocen a menos que lo oigan. Pero primero tiene que ser oído, dijo. ¿Cómo nosotros sin un predicador? ¿Y cómo puede un predicador predicar a menos que Dios lo envíe? Esa es exactamente la verdad. Amén, hermanos. Dios le bendiga. Amén, hermana Rosalia, Dios le bendiga la lectura. Recordando, hemos iniciado un nuevo mensaje en la lectura, Jehová Jireh, parte 2, servicio realizado en Grants Valley, California, Estados Unidos, el día 6 de julio del año 1962. Continuamos con la lectura, hermana Erika, Dios le bendiga en los párrafos 11 al 20. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a lecturar el nuevo mensaje, Jehová Jireh, parte número 2, del año 620706, párrafo 11. Miren, fíjense ahora. Vamos ahora a regresar a Abraham. Vale más que regresemos a él. Y así que, así seguir adelante. ¿Me pueden oír bien ustedes allá en el balcón? Nosotros somos... Es bueno ver esta noche un grupo tan amable. Ustedes aquí son una gente tan encantadora. Yo ciertamente, yo estaba hablando con un amigo hoy que vino de Canadá. El Señor me había guiado a un cierto lugar donde yo tenía que observar que algo sucedería. Y luego parado, este amigo, yo me reuní con él y él estaba hablando acerca de cómo la gente americana era amigable. Y yo dije, sí. Y aquí hay algunos de la simiente predestinada de Dios, dentro y en los alrededores de estos lugares, y en este lugar tan perverso. Yo no me refiero a su ciudad aquí. Mi ciudad, de donde yo vengo, es tan perversa como la de ustedes, sino que todo el mundo es perverso, pero toda la basura ha flotado hacia el oeste. Sabemos eso. La civilización ha viajado con ella, y donde está la civilización, allí es donde entra el pecado. Eso es correcto. Miren, arriba y abajo aquí, este es un cementerio de predicadores. Eso es correcto. Miren los ángeles. Cada secta y todo llega allí y todos tienen un credo, una doctrina. Meter la palabra allí, uno no lo puede hacer. Está tan contaminados. Eso es correcto. Demonio, diablo, allí en la silla de Satanás. Pero sin embargo, en medio de todo eso, también hay simiente allí. La única cosa que no uno puede hacer es esparcir la luz. Y si algo de esa luz, si hay una simiente allí, vendrá a vida tan pronto como la luz le pegue. Ustedes simplemente tienen que sembrar luz, eso es todo. Y él es la luz del atardecer, sabemos eso, su palabra. Párrafo 12. Miren, anoche dejamos a Abraham. Empecé en el capítulo 22, pero nunca lo terminé porque regresé para basarme en lo que Abraham era al principio. Y lo dejamos anoche a donde Dios estaba confirmando el pacto con él. Oh, me gusta eso, partiendo en dos el sacrificio, haciendo un pacto con Abraham. Y como llegamos, cuando él llamó a Abraham y le iba a confirmar el pacto, él le dijo que tomara tres animales de 3 años. Y que los partiera. Y hablamos de los tres. No tenemos tiempo de entrar en ello. Vaya, uno puede quedarse en eso solo, ese tema allí hasta la mañana. Y todavía no sería explicado. Pero uno simplemente como que toca los lugares sobresalientes y espera que el Espíritu Santo revele el resto de ellos en ese tiempo. 13. Miren, como la perfección, el sacrificio perfecto, perfecto. Dios perfeccionando en una vida humana lo que él iba a hacer. Nosotros sabemos nosotros teníamos a Dios el Padre, quien fue el Jehová Todopoderoso. Luego eso estaba en una columna de luz. Llevó a Israel por el desierto y ese mismo Jehová llegó a ser carne y habitó entre nosotros en la forma de su Hijo unigénito. Creó un tabernáculo para él mismo habitar en él. Dios manifestado en carne, la plenitud de la Deidad, habitó corporalmente en él, la manifestación perfecta. Luego, por medio del pacto, por la parte humana de él fue llevada o separada para que él pudiera
este pacto, partir el cuerpo que murió, la sangre que fue derramada para el perdón de pecado, y lo resucitó y lo sentó a su diestra, y envió el Espíritu de regreso en el día de Pentecostés. Y esa misma vida que vivió en Jerusalén, en Jesucristo, tiene que vivir en el pueblo del pacto, la misma vida, haciendo las mismas cosas. Jesús dijo en Juan 14:12, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Ahora, eso es, o está correcto o incorrecto. Tiene que estar correcto. Para mí, toda palabra de ella está correcta. Toda palabra está perfectamente correcta. Fíjense bien, cuán gloriosamente obra Dios. 14. Y luego, como es que eso es que el Padre, como dijo Mateo, por tanto, y hace discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Ven? Perdón. Miren, Padre, no quiere decir que tengamos tres dioses. Nosotros tenemos un solo Dios en tres oficios: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El mismo Dios ayer y hoy por los siglos. Eso es exactamente. Ahora, fíjense en cuán gloriosamente le fue manifestado eso a Abraham. Y cómo es que Dios, en esa luz, pasó entre esos pedazos divididos. Así como él. Anoche hablamos de cómo ellos hacían un contrato. Lo escribían y luego lo rompían. Y que ellos debían cuadrar. El contrato debía cuadrar. 15. ¿Ven ahora, amigos? Eso es lo que estoy tratando de decir. Aún entre nuestra gente pentecostal está llegando a ser este diablo de la intelectualidad, tratando de hacer a la gente. Mire, yo creo en todos los dones de Dios. Yo creo en gritar, creo en hablar lengua. Yo creo en todas las cosas que Dios dijo, pero todavía ustedes no pueden depender de ninguna de esas cosas como evidencia que tienen el Espíritu Santo. ¿Ven? Su vida tiene que acompañarlos. ¿Ven? Por sus frutos son conocidos. ¿Ven? Y esas son las cosas que me preocupan hoy, porque yo veo a mi propia iglesia, la iglesia pentecostal, llegando a ser de esa experiencia de piedad, apartándose de la verdad, y cuando uno les trae la verdad de la palabra, ellos retroceden de ella. Luego les pido, vengan, siéntense conmigo. Ellos no lo hacen, ¿ven? Eso demuestra que algo anda mal. Eso es lo que me preocupa. Miren, no es que yo estoy en contra de mi iglesia. Yo estoy, 16, sí, yo amo a Cristo. Sería mucho mejor para mí jactarme de su iglesia que jactarme de él. Porque yo preferiría que ustedes se jactaran de mis hijos, que se jactaran de mí. Y recuerde, con frecuencia he pensado que si yo tuviera dos gotas de la sangre literal de Jesús en un plato, ¿cómo se tendría eso para no derramarla? Yo caminaría con mucho cuidado, pero esta noche yo tengo algo más grande que eso ante sus ojos. Yo tengo la compra de su sangre. ¿Ven? Él derramó su sangre por ustedes y aquí estoy yo como un ministro esta noche, sosteniendo y enseñándoles a ustedes su destino eterno. Así que no me voy a referir a ningún credo o a ningún dogma. Tiene que ser la palabra, porque es la cosa que va a perdurar. Mi fe está edificada en la palabra y Cristo es la palabra. Y si Cristo fue hecho la palabra, entonces la palabra se manifestará entre nosotros. ¿Ven? Tiene que ser así. Tiene que ser. 17. Miren, por lo tanto, yo creo que Dios del Antiguo Testamento, todo lo que él era, lo vació en Jesús, su Hijo, y todo lo que era Jesús del Nuevo Testamento, él lo vació en la iglesia que él compró con su propia sangre. ¿Ven? Todavía un poco y el mundo, cosmo allí, el orden del mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, vosotros, la iglesia, porque estaré con vosotros, aún en vosotros, hasta el fin del mundo. Entonces la vida en ese contrato, ese espíritu que fue sacado de Cristo en el Calvario, es traído de regreso y derramado sobre la gente, la simiente de Abraham, a la que Dios le hizo la promesa. Recuerden, no fue a todas sus simientes, sino a la simiente. 18. Miren, hay una doctrina de predestinación, la cual está podrida, es tontería. Pero realmente hay una verdadera predestinación. Dios, por previo conocimiento, pudo predestinar
porque Él tiene previo conocimiento. Dios no quiere que ninguno perezca, pero siendo el Dios infinito, supo quién perecería y quién no perecería. Es por eso que Él dijo que antes que Isaac, o mejor dicho, antes que naciera Jacob o Esaú, Él aborreció a Esaú y amó a Jacob. Su previo conocimiento le permitió saber que Esaú era uno engañador y le permitió saber que Jacob respetaba esa primogenitura sin importar cómo la obtuviera. Él la quería. Ahora, eran gemelos, ambos nacidos de la misma madre, Madre Santa y Padre Santo, pero uno era renegado y el otro era un creyente. Miren, Dios, por su previo conocimiento, sabía eso. 19. Miren, Dios, por previo conocimiento, Él no establece sus negocios como ustedes no harían sus negocios de esa manera, descuidadamente así. Dios sabía por previo conocimiento, quién sería salvo. Así que Él envió a Jesús para alcanzar a esos que Él vio previamente que serían salvos. Lean Efesios el capítulo 1 y lo verán. Ven, miren allí. Luego le envía su evangelio y lo siembra, envía su espíritu para hacerlo vivir. Miren, ambos crecen en el mismo campo. Hebreos 6 nos dice eso. Que la lluvia muchas veces cae, dijo Jesús, sobre la tierra y ustedes se fijan allí. Para labrar, para preparar la tierra, pero la que produce espinos y abrojos está próxima a ser reprobada, y su fin es el ser quemada. ¿La encontraron? Ahora recuerden, párrafo 20. Tomaremos, por ejemplo, un campo de trigo. Ustedes cultivan trigos allí, y allí viene una sequía. Allí hay trepadores o cizañas que ustedes tienen aquí. Alguna cizaña que es conocida para ustedes creciendo en el campo. Las trepadoras están en el campo. Los algodoncillos están en la rueda, en el campo. Los espinos están en el campo. Y el trigo está en el campo. Ambos están sedientos. Y la lluvia no viene por la cizaña, sino por el trigo. Pero esa cizaña se erguirá allí y se regocijará tanto como el trigo se regocija. Pero por sus frutos son conocidos. El mismo espíritu cae sobre un hipócrita y él gritará y se comportará como el resto de ellos, pero su vida es lo que prueba lo que él es. ¿Ven? Y nosotros estamos confiando demasiado en sensación y hoy en día el campo está lleno de toda clase de sensaciones, toda clase de sensación no escritural y todo lo demás. Seguro que sí, pero nosotros tenemos que regresar a la palabra, a la verdad, de la palabra, lo que ella dice. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Amén, hermana Erika. Dios bendiga la lectura. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado Jehová Jireh, parte 2, predicado en Grange Valley, California, Estados Unidos, el día 6 de julio del año 1962. Párrafo 21 dice, miren, Dios haciéndole a Abraham que por medio de él, el tercer pacto y el único pacto, Jesús únicamente fue una confirmación del pacto que Él hizo con Abraham, la simiente real, la simiente espíritu. Y para ustedes, preciosos amigos míos católicos, cuando ustedes dicen, salve María, Madre de Dios, ¿no les da vergüenza? ¿Cómo pudiera María ser una Madre de Dios? Ella no pudiera ser. Ustedes dicen, bueno, yo estaba hablando con alguien el otro día. Ellos difieren. Ellos dicen que Jesús era la simiente de María. Si Él fue la simiente de María, antes que la simiente pudiera pasar por la trompa, tuvo que haber habido una sensación para hacerla bajar. Entonces ustedes están haciendo a Jehová. ¿Ven ustedes lo que están diciendo que Él hizo? Dios el Creador creó tanto el óvulo como la célula de sangre y produjo el tabernáculo. Y el hombre no tuvo nada que ver con ello. Fue Dios solo. Eso es correcto. Ella era una buena mujer, seguro que lo era. Hay muchas buenas sentadas aquí esta noche. Y cuando Dios termina de usar algo, se va de la cena. Y ella no es un mediador.
Ella no es la madre de Dios, ella es una buena mujer santa que está en la gloria, porque sirvió al propósito de Dios. Y toda mujer aquí tiene la misma oportunidad, quizás no en la misma manera, pero para servir a Dios. Ven, Dios la usará a usted. Párrafo 22. Él simplemente la usó a ella como una incubadora, pero el hijo le pertenecía a Dios. Sí, él fue el creador de tanto el óvulo como de la hemoglobina. Y la hemoglobina, por supuesto, viene del sexo masculino. Y él fue el creador de eso. Y María concibió a este bebé sin ninguna sensación, sino que el Espíritu Santo le hizo sombra y creó en su matriz esta célula de sangre y el óvulo que produjo al hombre, Cristo Jesús. Y ese fue el pacto con el que Dios estaba escribiendo, que cuando Dios fue hecho humano entre nosotros, luego Él fue partido en dos, ¿ven? Los tres de ellos, de 3 años y luego partidos. Y Dios llevó una parte de ello al hogar con Él y envió la otra parte aquí abajo. Miren, cuando el cuerpo se encuentra otra vez, tendrá que ser la misma vida que gobernó ese cuerpo, tendrá que ser la misma vida gobernando en este cuerpo. Y Él, la palabra, y Él es la palabra. Ven, y las obras que la palabra hizo en aquel entonces y hace la misma cosa hoy en día, Él es la palabra eterna. Y la palabra de Dios es eterna. Muy bien. Párrafo 23. Miren, ¿qué estaba él haciendo? Abriendo un camino, mostrando, sabiendo que Israel, la simiente natural, lo rechazaría. Pero sabiendo que la simiente real, no la proveniente del asunto sexual con Sara, sino la proveniente de la fe que Abraham tenía, que produjo a Cristo, esa es la simiente real de todas las naciones, la diversa, la novia, proveniente de todas las naciones. Abraham, un padre de naciones, no porque él vivió con su esposa Sara y produjo el hijo, sino porque él creyó la palabra. Amén, eso es. Párrafo 24. Miren, nos damos cuenta que después de esto, esta gran experiencia, miren, estamos llegando al capítulo 17, vamos a tratar de llegar al 22, si es posible. El capítulo 17. ¿Hagan ustedes la jornada con Abraham? A mí me encanta observarla. ¿Por qué? Porque todo lo que él hizo era un tipo perfecto de la iglesia. ¿Creen ustedes eso? Fíjense, todas las escrituras lo tipifican. Miren a Joel. ¿Qué dijo? Acontecerá que en los postreros días Dios derramará de su espíritu. ¿Cómo es que vendría un revoltón y devoraría a su iglesia? Lo que la arruga dejó, el revoltón, y el revoltón, la langosta, y es el mismo insecto en cuatro etapas diferentes. Cada una se comió una parte. Allí vino la langosta, mejor dicho, el revoltón, y se comió la corteza. Y el otro se comió el fruto. Y luego vinieron los otros que se chuparon la vida. Allí es cuando 25. Cristo es ese árbol que estaba en el huerto del Edén. Había dos árboles en el huerto del Edén. Estos dos árboles fueron puestos allí por un propósito de nacimiento. Y cuando Eva, ella, él, era el árbol de muerte si era tocada. Y Cristo era el árbol de vida. Miren, por medio de la mujer viene la muerte, por medio del hombre viene la vida. Miren, cuando él se paró allí hablando a los judíos, él dijo, ellos dijeron, nuestros padres comieron maná en el desierto por 40 años. Él dijo, y cada uno de ellos murió, pero yo soy el pan de vida, el árbol de vida que descendió de Dios del cielo, que si un hombre come este pan no morirá. Párrafo 26. Dios puso serafines allí, protegiendo ese árbol para que nadie la tocara. Él ahora tiene serafines allí tratando de conducirlos al árbol. En esos días ellos vieron la visión. Ellos querían regresar al árbol, regresar sin una expiación. Pero ahora, después que la expiación fue hecha, el diablo los está cegando, desviándolos de esta manera del árbol. Fíjense bien. Cuando Cristo vino a la tierra, Él era el árbol perfecto de Dios.
David lo vio en el Salmo 1, dijo, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, muchas corrientes, pero una sola agua, muchos dones, pero el mismo espíritu y su hoja no cae. Pero cuando él vino a la tierra, ¿qué sucedió? El poder romano cortó a ese árbol y lo colgó en un madero hecho por el hombre. Luego Dios resucitó ese árbol y lo sentó a la diestra y envió el espíritu de regreso para formar una novia para él, como Adán debería haberle tenido en el huerto del Edén. Y cuando ese árbol empezó, era un árbol pentecostal. Párrafo 27. Nosotros oímos al Papa diciendo, todas las iglesias regresan a la iglesia madre. Al principio, regresan a Roma. Yo quiero que un solo historiador, un solo ministro o alguien se pare, me mire a la cara, en la cara y me demuestre que la iglesia empezó en Roma. La iglesia empezó en Jerusalén en el día de Pentecostés. Allí es en donde empezó. La organización empezó en Roma, 300 y algo de años después. Pero la iglesia empezó en Pentecostés. Dios levantando un árbol novia para Cristo con el mismo espíritu que estaba en Cristo. Levantando un árbol novia. ¿Y qué sucedió? Cuando empezó a gemir, a crecer, el insecto romano se metió en él y empezó a separarlo. Lo que la arruga dejó, la langosta se comió, hasta que llegó a ser un tronco. Pero Dios dijo, yo restauraré, dice el Señor, ese árbol va a salir otra vez, pues del árbol novia viene tras la novia. Aleluya. Párrafo 28. Salió Lutero y ¿qué hizo él? Siguió justificación. Esa es exactamente de la manera que la iglesia entró. Juan predicando justificación. Juan Wesley. Luego vino Cristo predicando santificación en Hebreos. Quise decir en San Juan 17, 17, santifícalos en la verdad, Padre, tu palabra es verdad. Y Él era la palabra. Eso es correcto. Él era el sacrificio. Entonces en el día de Pentecostés, con el Espíritu Santo, justificación, santificación, y cuando el árbol recibió el bautismo del Espíritu Santo, era un árbol novia completo. Aleluya. Los romanos se lo comieron, así como fue destruido, así salió. Y a medida que empezó a salir por medio de Lutero, ¿qué sucedió? Después de la muerte de Lutero, ellos lo organizaron. ¿Qué hizo el esposo? Podó las viejas vides muertas. Ella se fue más adelante, el corazón del árbol creciendo. Es un árbol predestinado. Esa simiente yace allí, tiene que salir. Y salió otra vez. Y Wesley empezó. Y ellos tuvieron un gran avivamiento bajo santificación. ¿Qué sucedió? Él lo podó otra vez cuando ellas se organizaron. Una organización jamás se levantó. Una que alguna vez haya caído nunca se ha levantado otra vez. Párrafo 29. Luego vinieron los pentecostales con la restauración de los dones. ¿Qué hicieron? Se organizaron. ¿Qué hizo Dios? Los podó. Pero, ¿qué dijo él? Yo restauraré, dice el Señor. Él sacará de esa conglomeración una iglesia que es lavada con sangre, es comprada por la Biblia y es palabra sólida, una novia. Aleluya. Las luces del atardecer están saliendo. ¿Dónde se madura el fruto? Allí en la parte de arriba del árbol. Aquí voy otra vez. Regresamos a Abraham. Regresemos, lleguemos a Abraham. Allí viene él. El tiempo del atardecer, la simiente real entrando, las naciones, fíjense ahora después del capítulo 17, nos damos cuenta aquí en el capítulo 17 que Dios le apareció a Abraham en el nombre del Dios Todopoderoso. Párrafo 30, por último. Abraham tenía 99 años de edad y todo este tiempo nunca había dudado, sino que creyó la palabra de Dios y llamó las cosas que no eran como si fuesen. Porque Dios así lo dijo, todavía creyendo que ese bebé vendría aferrándose a la promesa. ¡Qué hombre! ¡Qué hermano! Abraham, ¿quién contra esperanza? La matriz de Sara estaba muerta, él era estéril, su cuerpo estaba muerto. La Biblia dice que lo estaba, que su cuerpo estaba como muerto. Y la matriz de Sara estaba muerta. Y ella para entonces estaba muy cerca de los 40 años pasada de la menopausia. Y todavía Abraham creyó que ella iba a tener el bebé. Porque Dios así lo dijo. Allí lo tienen. Aferrado a la palabra porque Dios así lo dijo. No importa qué, los credos que lo cubrieron.
Todavía esa palabra está allí, tenía que salir y esa palabra estaba en el corazón de Abraham. No importa cuántos digan los días de esto ya han pasado y de eso allí, mientras esa palabra permanezca allí, será creativa porque es una palabra germinada. Pues Dios es la palabra y la vida de Dios está en la palabra. Fíjense, miren, cuando esa palabra cae dentro de la vida de Dios, algo sucede, acontece. Aleluya. Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los siga bendiciendo a través de la lectura. Jehová Jireh, parte 2, servicio realizado en Grass Valley, California, Estados Unidos, el día 6 de julio del año 1962. A continuación, hermana Reina, los párrafos 31 al 40. Amén. Dios le bendiga a mis hermanos. Mensaje Jehová Jireh. Parte 2, párrafo 31. Fíjense ahora. Luego él le apareció en el nombre del Dios Todopoderoso. Miren, Dios tiene 7 nombres compuestos redentivos. Y él le apareció a él aquí en la forma del Dios Todopoderoso, lo cual significa el Shaddai. En el Shaddai, en el hebreo. Él significa el fuerte, Shad significa pecho, como el pecho de la mujer. Y ahora, en lugar de ser Shad singular, Shaddai plural. Miren, qué consolación tan dulce para un anciano de 100 años, manteniendo la palabra de Dios en su corazón. Y aquí la voz de Dios viene a él y dice: yo soy el Shaddai, yo soy el Dios con pechos. Oh, qué consolación tenemos. Miren, recuerden, no simplemente pecho, sino pechos. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, por su llaga fuimos nosotros curados. 32, miren. ¿Qué hace una madre con su bebito cuando él está enfermo e inquieto? Ella carga al bebito, lo lleva hasta su pecho y él extrae la fuerza de la madre a su propio cuerpo por medio del pecho. Y no solamente él está satisfecho él se tranquiliza. Él está gritando a voz en cuello, él está todo perturbado. Pero cuando la madre lo carga y lo pone sobre su pecho y empieza a arrullarlo, a mecerlo, él palpa a su madre. Su cabeza está en su seno y él empieza a amamantarse y a extraer fuerza de su madre a su cuerpo. Él se está rejuveneciendo, acumulando fuerza. Ya también está satisfecho. Mientras día tras día se hace más fuerte y más fuerte. 33. ¿Qué experiencia para la simiente de Abraham? Él todavía es Dios Todopoderoso, el Shaddai. Nosotros podemos aferrarnos de cualquier promesa que él hizo en la Biblia. Su simiente, sus hijos. Si ustedes están enfermos, simplemente aférrense del pecho de la promesa de la palabra que dice: por su llaga fuimos nosotros curados. Eso satisface. Y estamos sacando constantemente nuestra fuerza del fuerte. Él, el fuerte, el eterno, sacando su vida de él por medio de su promesa. Amén. ¿Qué sentir le da eso a una persona que está recostada sobre el pecho de el Shaddai, creyendo? Sabiendo que estamos amamantándonos del poder de Cristo, de su promesa. Cuando el Shaddai recostó a Abraham en su seno, hacía 25 años, un anciano de 75 años de edad y su esposa de 65, él nunca dejó ese pecho. Él anduvo en una tierra extranjera, entre gente extranjera que no conocía a Dios. Pero él constantemente daba testimonio y se fortalecía en fe, dando alabanza a Dios, porque él sabía que estaba extrayendo de esa promesa.
Amén. 34. ¿Qué esperanza es para la iglesia esta noche? En la hora de oscuridad, superstición, sensación, intelectualidad. El Espíritu Santo dijo, en los últimos días vendrá una iglesia intelectual. El Espíritu dice claramente, primera de Timoteo 3, que en los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus seductores y a doctrinas de demonios. Seguro que tendrán apariencia de piedad. ¿Qué estaban ellos haciendo? Impetuosos, infatuados, doctor PhD, LLD, UST, todos esos títulos. Pues el doctor fulano de tal y tal y tal es nuestro pastor. Yo preferiría que algún hombre esté con mi familia o con mi hijo que no supiera la diferencia entre frijoles y café, pero que conociera a Cristo. Amén. Eso es correcto. Que lo llevara allá a alguna parte, al lado de un tronco viejo, y que se hincara y orara con él hasta que el Espíritu Santo entrara en él. Yo preferiría tener eso que toda la psicología que ustedes pudieran vaciar dentro de él por medio de un doctorado. Díganle la palabra de Dios. Sí. 35. Pero impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, traidores, calumniadores, intemperantes y aborrecedores de lo bueno. Oh, ustedes dicen, esos son comunistas. No, no, esos son los así llamados cristianos, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que van de casa en casa y llevan cautivas a las mujercillas arrastradas por diversas concupiscencias. Nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Eso es correcto. Eso es lo que es. Y nosotros vemos ese día. 36. ¿Y qué consolación para el creyente separarse él mismo de toda la incredulidad, de todos sus credos impíos, de todas sus doctrinas impías, y mirar directamente a Cristo y tomar la palabra y aferrarse a esa palabra hasta que ustedes la vean siendo manifestada? No importa cuánto tengan que esperar, quédense allí. Dios lo prometió. Él los guió a ustedes a ello. Aférrense a ello. Quédense allí. No se retracten. Quédense allí mismo. Si ustedes están seguros de ello, se quedarán allí. Pero si ustedes están indecisos, se soltarán ante cualquier cosita. Un mono agarra cosas brillantes, pero un oso se aferra a su agarre. Así que quédense allí. Sí, aférrense, agárrense bien. 37. El Chaddai. Él dijo, yo soy el Chaddai, Abraham. Yo soy el fuerte. Tú eres un anciano. Tú ya tienes 100 años de edad. Has quedado sin fuerza, pero yo soy tu fuerza. Toda tu esperanza se ha acabado, pero yo soy tu esperanza. Oh, ustedes sufriendo aquí esta noche con cáncer y cosas así, ¿no pueden ver de dónde proviene su fuerza? No del bisturí del cirujano, sino que proviene de la palabra de Dios. Yo soy tu porción, yo soy tu fuerza, saca tu fuerza de mí. Amén. Miren, sin menospreciar al cirujano, él hace su parte que le corresponde. Pero Dios es el sanador. Ningún cirujano, ningún doctor, ninguna medicina alguna vez ha sanado. No, señor. Ellos no tienen una sola medicina que sane. Miren, cualquier doctor les dirá eso. Ellos tienen ayudas, pero Dios es el sanador. Amén. Ellos pudieran hacer un corte en su mano, pero Dios tiene que sanarlo. Ellos no tienen nada para formar tejido. Si lo tuvieran, entonces ellos pudieran formar un hombre. Así que, ¿ven ustedes? Dios
es el sanador. Yo soy Jehová que sana todas tus enfermedades. Amén. Y ustedes no pueden hacer que la palabra de Dios mienta. Cada vez volverá a la verdad. Regresará directamente. Ustedes no pueden hacer que mienta. 38. Miren, dicen que la Biblia se contradice. Yo he pedido y le he dicho a hombres que les daría un año de salario en el campo, si pudiera. Todo lo que yo pueda hacer, si me mostraran una sola palabra en la Biblia que contradice a la otra. Eso es correcto. No está allí. Es porque la mente carnal de ustedes lo mira de la manera que lo mira. El Espíritu Santo es el intérprete de esa palabra. Esa palabra es verdad. Cuadra bien. Todo está allí como un rompecabezas, pero se requiere el Espíritu Santo para unirla. Amén. Para que sea el cuadro de la redención de Dios y sus bendiciones para su pueblo. Amén. Ella no se contradice. No hay una sola escritura, ni un solo versículo de ella que contradiga al otro. Si hay, entonces no vale ni el papel en el que está escrito. Es engañoso. Dios no engaña. Dios es verdad, justo, santo, honesto. Él es Dios. Amén. 39. Miren, cuando Abraham recibió esta palabra, que yo soy el Shaddai, yo soy tu dador de fuerza, tu esposa, su matriz, ya se ha secado. Hace 40 años que ella pasó la menopausia. Tu cuerpo está ya como muerto, pero yo soy el Shaddai. Él acababa de engendrar a Ismael, ustedes saben, pero él dijo, ese no es él, no, él será un gran hombre. Él va a engendrar cierta cantidad de príncipes, pero al que yo le hice la promesa es el que vendrá entre tú y Sara. Ese es, amén. Abraham se sintió muy bien. Él dijo, mira, yo quiero decirte algo, Abraham. Yo voy a cambiarte el nombre. Él dijo, tú ya no te llamarás Abraham, sino Abraham. Abraham significa padre exaltado, exaltado. Pero Abraham significa padre de naciones. Y ya no será Sarai. Ella es S-A-R-A, Sara, princesa. Les cambió el nombre. ¿Qué cambio de nombre? Algo sucedió porque ellos eran, ¿ven? Tiene que haber un cambio antes que sucedan las cosas. Él no le podía dar el hijo mientras el nombre de ellos permaneciera así. Amén. 40. Y ustedes no pueden nacer de nuevo mientras el nombre de ustedes no esté en el libro del cielo. Ustedes lo pudieran poner en el de cada iglesia. Metodista, bautista, presbiteriana, llevándolo de lugar a lugar, discutiendo con todos ellos, pero tendrá que ser un puesto en el libro del cielo antes que algo pueda suceder y antes que una nueva creación pueda venir, antes que la vida nueva pudiera venir. Sus nombres tenían que ser cambiados. Pueda que ustedes también tengan que cambiar el de ustedes. De algunos de estos libros hechos por el hombre a los libros del cielo. Amén. Y allí, tu nombre ya no es Abraham, padre exaltado, sino que es Abraham, padre de naciones. Ya no Sarai o Sarai, sino Sara, princesa. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina, Dios le bendiga la lectura. Recordando, estamos lecturando este glorioso mensaje titulado Jehová Jireh, parte 2. Predicado este mensaje en Grass Valley, California, Estados Unidos, el día 6 de julio del año 1962. Continuamos, hermana Rosalia, por favor, en los párrafos 41 al 50. Dios le bendiga, hermano. Continuando con el mensaje, Jehová Jireh, parte 2, párrafo 41. Aquí pasamos ahora al capítulo 18 del 17.
Vayamos directamente al 18, porque solo no me quiero tardar mucho esta noche, retenerlos aquí, porque quiero que regresen mañana en la noche. Ahora fíjense, y llegaremos tan pronto como podamos al 22. Fíjense bien ahora, cuando llegó un día, quizás digamos como 2 o 3 días después de eso, Abraham y Sara, sus tiendas estaban asentadas muy lejos allá en la ciudad. Me imagino que la señora Lot estaba usando todos los nuevos estilos de vestidos que tenían allá. Y ella estaba usando todos los estilos de peinados y todo lo que ellos tenían. Ella estaba viviendo lujosamente y tenía todas sus hijas de la misma manera. Es de la misma manera que la antigua madre prostituta lo ha hecho hoy en día. Y ha hecho a todas sus hijas hacer la misma cosa. Miren, pero Sara, todavía la mujer más hermosa en toda la tierra, estaba establecida en la tierra estéril, porque ella estaba aferrada al que tenía la promesa. Miren, vale más que lo deje aquí mismo, porque retendría aquí hasta la medianoche. Ella se aferró a Abraham, eso es correcto, él tenía la promesa. Amén. Aférrense a Cristo, él es el que tiene la promesa, él es la promesa, él es la promesa. Fíjense, 42. Un día el sol salió muy caliente, una mañana. Abraham estaba sentado a la sombra de su tienda, allí al lado del encino. Y él miró, debió haber sido como las 11, y él vio 3 hombres viniendo, acercándose, con polvo en la ropa. Y Abraham salió corriendo. Había algo en su corazón que lo hizo que se sintiera muy bien. Y él salió corriendo y se postró ante los pies de ellos. Y fíjense bien, él dijo, mi señor. ¿No es extraño? Había 3 de ellos, pero dijo, mi señor. Miren a Lot. Cuando 2 de ellos fueron allá, solo 2 de ellos, él dijo, mis señores. Lot los llamó señores. Abraham, Lot los llamó a los 2 señores. Y Abraham llamó a los 3, señor, mi señor. ¿Amén? Oh, el tiempo está a la mano. Fíjense bien, él dijo, mi señor. Si he hallado gracia ante tus ojos, ven, siéntate bajo el encino. Permíteme traer un poco de agua y lavar tus pies. Y come un bocado de pan, pues esta es la única razón que tú has pasado cerca de mí para verme. Ellos se acercaron. 43. Él salió y fue por la parte de atrás de la tienda y dijo, Sara, amasa harina rápidamente y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Salió y agarró un becerrito y mandó que lo mataran y lo prepararan. E hizo las chuletas y trajo mantequilla y leche. Y lo puso ante los hombres y ellos comieron. Y uno de ellos era Dios mismo. Eso es lo que dice la Biblia. Miren, si ustedes quieren argumentar con ella, háganlo. Él lo llamó Elohim, Dios. Él debió saber, pues él estaba hablando con él. Piensen bien. Señor Dios, mire, uno de ellos era Dios, y él lo miró, Abraham lo reconoció, ahora miren eso, 44. Un ministro me dijo en una ocasión, él dijo, hermano Abraham, ¿usted no quiere decirme que usted cree que ese hombre era Dios? Yo dije, Abraham dijo que él lo era, todos los traductores lo han traducido de la misma manera, con la letra inicial S en mayúscula, S-E-N-O-R, y todo el que lee la Biblia sabe que S-E-N-O-R en mayúscula es Elohim. Proviene de la misma palabra Elohim, al principio, en el principio. Dios creó Elohim, el Todopoderoso, el que existe por sí mismo, creó los cielos y la tierra. Allí está él, otra vez, parado ante él. Él dijo, bueno, usted sabe, dijo, ese solo era un hombre. Yo dije, seguro, él comió carne, él comió, bebió leche, y él comió pan. Yo dije, seguro, él era Dios. Él dijo, ¿cómo pudiera hacer eso? Yo dije, señor, yo espero que esto no los ofenda. Ellos eran testigos de Jehová. Y él me dijo, bueno, señor Branham, mire esto.
Yo le quiero decir a usted algo. Dios no podría hacer eso. Yo dije, usted sencillamente no conoce a mi Dios. Eso es todo. Yo dije, ¿de qué está hecho un cuerpo humano? De petróleo, potasio y luz cósmica, 16 elementos. La única cosa que Dios tenía que hacer para descender e investigar a Sodoma, él dijo, solo se agachó y tomó un puñado de luz cósmica y de petróleo y dijo, ven aquí Gabriel, entra aquí, Miguel, entra aquí. Él hizo uno para él mismo. Él tenía que representar algo en lo cual él iba a estar en los últimos días. Así que él desciende y habla en carne humana. Exactamente correcto. Oh, estoy tan contento que él es de esa clase. Amén. Buenísimo. Algún día pueda que ni aún quede nada de mí. Yo también estoy hecho de esos 16 elementos. El otro día me estaba peinando los dos o tres cabellos que me quedan. Mi esposa me miró y dijo, Billy, te estás quedando calvo. Yo dije, cariño, yo no he perdido ninguno de ellos. Ella dijo, tú tenías cabello ondulado. Yo dije, sí, pero yo no he perdido ninguno de ellos. Ella dijo, te pido me digas dónde están. Yo dije, entonces, cariño, dime tú de dónde vinieron antes que yo los tuviera. Y en donde quiera que ellos estaban antes que yo los tuviera, y en donde quiera que ellos estaban antes que yo los tuviera, ellos me están esperando allí para que vaya a ellos. Amén. Gloria. La Biblia dice, ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Aleluya. Eso es exactamente correcto. No era, sin embargo es. Y sin embargo no es. Luego es. Seguro que sí, exactamente. Petróleo, luz cósmica, calcio, potasio y lo demás. Dios, cuando yo sea nada, nada que ustedes puedan ver, sino solamente cenizas. Él hablará, aleluya, juntando ese potasio y petróleo, y yo viviré otra vez en su presencia, aleluya. Él nos da vida eterna, aleluya. Todo lo que el Padre me ha dado, nada se ha perdido, y yo lo resucitaré en los días postreros. Yo lo creo, como una simiente de Abraham, yo espero ese día. Yo estoy buscando una ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios, amén. Seguro que sí. No importa cuánto esto se arrugue y se seque y el cabello se caiga, no importa lo que suceda. Dios lo resucitará en el esplendor de su juventud otra vez, en ese día postrero. Él prometió que él lo haría y estoy buscando esa ciudad, amén. Dice, oh hermanos, me siento muy religioso ahorita sabiendo que esa bendita esperanza me está esperando allá. Yo estoy buscando esa ciudad. Mi corazón está palpitando hacia ella. Oh, a ninguna otra dirección yo daría la vuelta, sino que miraría directamente hacia ese lugar. Dios, ayúdame para que me quede allí mismo, verdadero y fiel, arrojando una cuerda de salvamento en donde quiera y trayendo a todo peregrino agobiado que yo pueda para que vaya conmigo. Sí, tuve una visión de ello no hace mucho y lo vi. Y vi a mis amados allí, jóvenes otra vez. Está allí. Yo sé que está allí. Sí, Señor. Miren, probablemente ustedes lo leyeron en la voz de los hombres cristianos de negocio y en muchas revistas y demás que lo publicaron. Amigos, eso no fue una visión. Yo he visto visiones, yo sé. Debería saber lo que son, con las decenas de millares que Él me ha dado. Pero esta no fue una visión. Yo estaba parado allí mismo, mirando para atrás, y yo sé que está allí. Sí, Señor, tan seguro como estoy parado aquí. Dios es mi testigo. Si yo tengo mi mente cabal y parado aquí en este púlpito, está allí. Dios ha hecho su promesa y es verdad, es muy verdadero. Sí, Señor, está allí. 47. Fíjense bien, miren, nos damos cuenta que estos hombres se sentaron y comieron, y dos de ellos se levantaron y fueron allá a Sodoma. Uno se quedó con Abraham. Vigilemos su conversación. Ellos continuaban mirando hacia Sodoma, y Abraham sabía que había algo un poquito extraño acerca de eso. Así que él dijo, cuando estaba listo para partir, él dijo, ¿encubriré yo a Abraham siendo que él va a ser padre de naciones? Yo sé cómo criará a sus hijos y lo demás. La cosa que yo voy a hacer, él dijo,
Los pecados de Sodoma se han agravado en extremo al grado que ha llegado a sus oídos. Él descendió para investigar. 38. Miren, recuerden como dijo la otra noche, dos de esos mensajeros fueron a Sodoma y ellos predicaron a esos sodomitas y los cegaron esa noche con la palabra. Pero recuerden, hubo uno, ellos tuvieron su señal, un extranjero entre ellos. Miren a Lot, Lot sentado a la puerta y dijo, mis señores, y viviendo de tal manera que cuando él dijo, entren a mi casa, él dijo, nosotros dormiremos en la calle, qué hogar. Pero tan pronto como salió Abraham, ellos dijeron, este es el propósito por el cual venimos, nos sentaremos aquí al lado tuyo. 49. De esa manera debe ser, vivir de tal manera para que si Dios lo quisiera usar, Él sabe exactamente a dónde ir a buscarlo a usted. Usted está en una posición, viviendo una vida limpia delante de Dios. Sus palabras son honestas, su vida es verdadera. A esa clase de lugares es donde llegan los ángeles. Miren a Elizabeth y Zacarías, ¿ven? Una pareja honesta, recta, andando en todos los mandamientos del Señor. De esa manera queremos nosotros vivir, amén. Para que cuando Dios esté listo para usarnos, Él diga, este es mi pueblo. Yo puedo hacer con esta iglesia lo que yo quiero. Ellos me creen, ellos se paran firmes en mi palabra, ¿ven? De esa manera ustedes lo quieren hacer, vivir la vida. 50. Miren, nos damos cuenta que este ángel, él dijo, no lo voy a encubrir, no lo voy a encubrir de Abraham, pero yo te voy a visitar según el tiempo de la vida. Y fíjense bien que él no lo llamó Abraham, él lo llamó Abraham. ¿Cómo sabía él que ese nombre había sido cambiado? Él era el que lo cambió, seguro. Fíjense bien, nunca lo llamó Sarai. Nunca la llamó Sarai. Ustedes saben, S-A-R-A-I, sino S-A-R-A. ¿Dónde está Sara, tu mujer? ¿Cómo sabía él que él estaba casado? ¿Cómo sabía él que él tenía una esposa y que su nombre era Sara? Y Abraham dijo, ella está en la tienda detrás de ti. Amén, hermanos, Dios le bendiga. Amén, hermana Rosalía, Dios le bendiga la lectura. Continuamos, mensaje Jehová Jireh, parte 2, servicio realizado en Grass Valley, California, Estados Unidos, el día 6 de julio del año 1962. A continuación, hermana Erika, por favor, en los párrafos 51 al 60. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con el mensaje Jehová Jireh, parte número 2, del año 620706, párrafo 51. ¡Qué dama tan verdadera! Hoy en día las mujeres son tan descaradas, todo. El esposo de ella ni siquiera puede hablar. Ellas tienen que entremeterse allí con un cigarrillo en la mano, usando pantaloncitos cortos, tomando control de la plática. ¡Qué raza tan pervertida de gente! Ella tiene que ser la jefa de la cocina y la lavadora de biberones y todo lo demás. Cuando ella deja la cocina, ella deja su puesto del deber, correcto, como una madre. Mire, nos damos cuenta que las mujeres de aquel tiempo se quedaban atrás, se comportaban bien, actuaban como damas. La cabeza de ella era la que tomaba las decisiones y cosas así. Y ustedes tratan de que algún hombre le diga a su esposa, y ella dice, quiero que entiendas ahorita mismo. El hermano Branham sopla, soplando ese humo de su boca, mirando, tal, qué miradas tan horribles. Yo nunca he visto tal cosa. Ustedes la pueden imaginar allá y parada allí, observando a esa persona, discernir ese espíritu allí y esas cosas y que esas cantan en un coro en alguna iglesia. Oh, qué día en el que estamos viviendo. Con razón, estamos en ese día. Yo espero que puedan cantar lo que quiero decir entre líneas. 52. Fíjense bien, allí estaba Sara, estaba en la tienda. Ella se quedó allí. Ella se quedó allí y se comportó bien. Era Abraham el que estaba atendiendo a estos ángeles. Miren, y él le dijo, yo te voy a visitar. Y Sara estaba escuchando, y ella se rió disimuladamente. Dijo, yo, una anciana tan vieja como estoy, y allí mi señor también viejo, y decir que vamos a tener deleite otra vez como
esposo y esposa, y ella se rió. El ángel con su espalda volteada dijo, ¿por qué se ha reído Sara? Recuerdan que esa fue la última señal que la simiente de, o mejor dicho, Abraham mismo, el cual es tipo de la iglesia, fue la última señal que él recibió, de todas las otras señales que él recibió. Esa fue la última antes que Sodoma fuera destruida. ¿Es correcto eso? La última señal. 53. Como Israel, la simiente que siguió Abraham y los samaritanos, los cuales fueron una simiente desechada de una mezcla de razas, pero estaban esperándolo a él. Ellos dijeron, nuestro padre Jacob nos dio este pozo. La mujer lo dijo en Sicar, ven, nuestro padre Jacob, él le dio este pozo a José, su hijo, y nosotros hemos bebido de él, y él le dio a beber a sus camellos. Y tú dices que tienes agua y lo demás, ve, y la última señal que recibió la simiente de Israel, la natural, fue la misma clase de señal. ¿No lo pueden ver? Piensen por un momento, la última señal que recibió Abraham con el pacto, la última señal antes del rechazamiento de la iglesia tibia y su destrucción, fue la señal de percibir los pensamientos, los corazones y en la mente. Dios manifestado en carne humana, y la última señal que Israel vio antes que fuera cortado fue la misma cosa, y ellos dijeron, es Beelzebú y un adivinador. 54. Ahora es la hora. Dios, permite que esto penetre. Ahora es la hora para la simiente real de Abraham. ¿No lo captan? Dios manifestado en carne humana, dándole su última señal antes de la destrucción de la tibia y la apostasía como lo hizo. La última, el último esplendor de la descarriada de Lot. Permitan que eso penetre un momento. Abraham, 1. La simiente natural de Abraham. 2. La simiente real de Abraham. 3. Fíjense bien que el mensaje no es captado allá por los tibios. ¿Cuándo aún fue a ellos? Fue enviado a los pentecostales, a los elegidos, a los que son sacados fuera. Y así como lo hizo Israel en ese entonces, 90. Miren cuántos israelitas los recibieron cuando llegó el tiempo para que ellos supieran allá arriba. Era 121, 4 millones, 55. Ahora fíjense bien en la simiente real. Ven, tiene que llegar a esas tres veces. ¿Ven? De cualquier manera que ustedes lo tomen, el pueblo de Cam, Sem y Jafet, la simiente real de Abraham, allí está Abraham, la simiente natural y la simiente real, todo, la simiente real es por medio de Cristo, por medio, nosotros venimos a la promesa de Abraham que Dios le dio, por medio de Cristo, la simiente real, y esta es la simiente real, esta iglesia del Señor Jesús, que Él está restaurando en los últimos días. La simiente real, fíjense, él recibió esta señal y él mismo, la simiente real, dijo cuando él estuvo aquí, como fue en los días de Lot, así será en la venida del Hijo del Hombre. La simiente real, la simiente de Abraham, llamada a salir fuera. Lot también, su hermano, un tibio, allá en Sodoma, y luego el sodomita, el mundo y la simiente real. Exactamente, ellos están puestos posicionalmente y todo, exactamente de acuerdo al orden. Y Dios con su promesa ha descendido manifestando las mismas cosas. Amén. Si eso no es perfecto, yo no sé lo que es perfecto. No, yo no sé lo que es perfección. Es la escritura. 56. Ustedes han tenido el hablar en lengua, el danzar en el espíritu. Han tenido todas estas sensaciones. Han visto el milagro de sanidad y sillas de ruedas y lo demás. Nosotros hemos visto todo eso. Pero aquí está la última señal que se hizo, que ha parecido ahora. Abraham vio toda clase de cosas que Dios hizo por él durante la jornada, seguro, pero allí llegó la última señal, justo antes que llegara el hijo prometido, y ahora la simiente real está esperando un hijo prometido. Aleluya. Oh, eso me hace sentir como querer gritar. Mire, la simiente real está esperando un hijo prometido. Aleluya. ¿Lo estamos? ¿Estamos nosotros esperando un hijo prometido? Que regrese el Hijo de Dios. Aleluya. Oh, eso me hace sentir como querer gritar. Miren, la simiente real está esperando un hijo prometido, como Abraham lo hizo a través de los años, vigilando, aferrado a esa palabra,
Así también lo ha hecho la simiente real y la simiente vigilando la venida de este Hijo, la venida del Señor, durante la primera vigilia, segunda vigilia, tercera vigilia, hasta la séptima vigilia, y aquí todavía estamos esperando la simiente real. ¿Y qué vemos justo antes de la venida del Señor? ¿Qué sucedió? Dios descendió, Dios desciende en medio de nosotros, demostrándoles a la simiente real, como Él lo hizo a la simiente de Abraham, y a Abraham y a la simiente de Abraham. Y aquí está con la simiente real, Dios habitando entre nosotros en la forma del Espíritu Santo, haciendo las mismas cosas que Él hizo allá en el pasado, ejecutando, demostrando que es el mismo. 57. Y en la investigación científica de la fotografía, el mundo sabe, el mundo científico sabe que es la verdad. La iglesia sabe que es la verdad, que es la verdad universalmente. Y yo creo que toda simiente predestinada ya casi ha entrado. La puerta está para cerrarse y el juicio está a punto de caer. Eso es correcto. Dios no contendará con el hombre para siempre. Él hará todo lo que él pueda, pero la hora está llegando, amigos. Fíjense, voy a darle algo que les ayude ahora. Recuerden, miren, ¿cuál fue la siguiente cosa que sucedió? Antes que ellos pudieran recibir la simiente real, tenía que suceder un milagro en ambos, en Abraham y en Sara, físicamente. Antes que pudiera haber una simiente real, o mejor dicho, antes que pudiera nacer la simiente. Miren, el cuerpo de Abraham estaba como muerto. La Biblia dice eso, ¿no lo dice? Y la matriz de Sara estaba muerta. La Biblia sí lo dice. Mire, tenía que suceder algo físico antes que la simiente real pudiera, o mejor dicho, antes que la simiente real pudiera aparecer, el hijo prometido, antes que ese hijo prometido pudiera aparecer, tenía que suceder algo físico en el cuerpo de ellos, antes de la aparición del hijo prometido. Fíjense bien lo que él hizo. Voy a darles unas cositas. 58. Leer la Biblia es una historia de amor que Dios le escribió a su iglesia. Es Dios. Dios es amor. ¿Creen ustedes eso? La congregación dice amén. Y la Biblia está escrita de tal manera que el educado y el inteligente nunca la puede entender. Ustedes tienen que estar enamorados con Dios para entenderla. Ustedes tienen que tener a Dios. Ustedes tienen que tener a Dios dentro de ustedes. El mismo se interpreta a ustedes. Miren, es igual, por ejemplo, que yo tengo una esposa, cuánto la amo. Yo la amo con todo mi corazón y yo estoy en el ultramar, en alguna parte, y ella, después que se pone a los niños a dormir, ella me escribe una carta y dice: querida Billy, estoy sentada aquí esta noche pensando en ti. Te estoy escribiendo, ¿ven? Yo sé lo que ella está escribiendo en el papel. Pero yo la conozco y la amo tanto al tal grado que sencillamente conozco su naturaleza. Yo sé lo que ella quiere decir, así que puedo leer entre líneas, ¿ven? Y Dios quiere que su iglesia lea entre líneas. Miren, no leer nada fuera de ella. Ustedes tienen que leer entre líneas para ver lo que ella quiere decir. Miren, fíjense bien y vean, dense cuenta si ella lo dice así. Miren, lo que Dios hizo con Abraham y con Sara, Él está demostrando a ellos un ejemplo de su iglesia, lo que hizo por ellos. Él los volvió otra vez a ambos a ser un hombre joven y una mujer joven. Seguro que Él hizo eso. Los volvió jóvenes otra vez. Igual que Él va a ser a toda simiente de Abraham. No importa cuán ancianos y acabados estén, viene un día cuando ustedes serán jóvenes y hermosos otra vez. Eso es correcto. En el esplendor de la vida. 59. Yo le pregunté a un doctor no hace mucho: dígame, señor, cada vez que como, yo renuevo mi vida. Él dijo: sí, señor, eso es correcto. Yo dije: mire, Dios dijo que somos hechos del polvo de la tierra. Él dijo: eso es correcto. Las verduras y la carne y cosas así que usted come es polvo. Es de donde usted obtiene su potasio, calcio y cosas así en su vitamina. Usted las saca de la tierra y usted está hecho del polvo de la tierra. Yo dije: mire, al principio Dios lo creó de esa manera. Él dijo: yo no sé nada acerca de eso. Dijo: pero yo sé que ahora usted come y eso forma su cuerpo. Yo dije, yo le pregunto, ¿entonces usted me está cuestionando acerca del nacimiento virginal? Él dijo: sí, señor, así es.
Yo dije, me gustaría preguntarle algo, doctor. Explíqueme esto. Él dijo, bueno, todo lo que no puede ser probado científicamente no es correcto. Yo dije, yo tomaré el lado opuesto, que todo lo que es probado científicamente no es así, no vale nada. Yo dije, las únicas cosas reales que hay en la vida son las cosas que no pueden ser probadas científicamente. Amor, gozo, paz, paciencia, mansedumbre, fe. Pruébelo científicamente. Sin embargo, es una realidad. Dios, el Espíritu Santo, ángeles, amén. La fe hace estas cosas. Todo lo que usted ve proviene de la tierra, proviene de la madre tierra, regresa de la misma manera. 60. Yo dije, yo le quiero preguntar algo. Cuando yo tenía 16 años de edad, yo comía la misma comida que como ahora. Yo comía frijoles, papas y pan y carne. Y cada vez que comía, yo crecía y me ponía más fuerte. Él dijo, seguro, usted está renovando su vida. Yo dije, ¿por qué es que después que pasé como los 22 años de edad o cualquier otra persona, no importa cuánto coma uno, se pone más débil, más anciano? Piénselo. Yo dije, yo tengo un frasco de agua aquí y tengo un vaso. Y yo empiezo a echar agua de este frasco grande a este vaso. Y se empieza a llenar hasta que llega a la mitad. Y luego sin pasar nada aquí en lo absoluto, mientras más le echo el vaso, más se vacía el vaso. No importa cuánto coma, cuán bien yo como mejor ahora que lo que comía. Cientos de veces mejor. Yo sé lo que era masticar pellejo de carne toda la noche y comer de pan de maíz como desayuno, como maleza de sorgo. Y la misma cosa para el almuerzo y la cena también. Yo sé lo que es vivir escasamente y ahora puedo comer mejor, gracias al Señor. Pero no importa cuánto coma, yo todavía me estoy poniendo más débil y más anciano. Y finalmente me secaré y moriré. ¿Por qué? Porque es una cita que Dios ha hecho. Eso es correcto. Sí, Señor. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado Jehová Jireh, parte 2, servicio realizado en Grand Valley, California, Estados Unidos, el día 6 de julio del año 1962. Hermana Edith, Dios le bendiga, párrafo 61 al 70. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con el mensaje, Jehová Jireh, parte 2, párrafo 61. Fíjese, Abraham y Sara, ellos regresaron a ser como de unos 22 o 25 años de edad. Ustedes dicen, tonterías, hermano Branham. Muy bien, miren, siéntense quietos por un momento. Leamos entre líneas una vez. Inmediatamente después que esos ángeles se fueron y Sodoma fue quemada, Abraham y Sara emprendieron un viaje largo hasta Gerar. Ese es un viaje bastante largo para una pareja anciana. Mídanlo en su mapa. Ellos fueron a Gerar. Y allí estaba Sara. Miren, una abuela de 90 años de edad, con una gorrita para el sol, temblorosa, y Abraham con su barba larga colgándole. La Biblia dice, ambos eran de edad avanzada. No traten de decir que ellos vivían más tiempo. Y la Biblia dice, los cuerpos de ambos estaban muertos de edad avanzada. Y allí van ellos a Gerar, y había allí un rey joven llamado Abimelec. Y él estaba buscando una novia, y cuando vio a Sara, se enamoró de ella. ¿Es correcto eso? La abuela. 62. Pues tú eres la más... Abraham dijo, tú eres de hermoso aspecto. Amén. Te ruego, dile que tú eres mi hermana. Aleluya. Él estaba demostrando allí lo que él le iba a hacer a toda la simiente de Abraham. Sara era hermosa. Abraham era joven. Yo puedo oír a Abraham decir, Sara, querida, ¿sabes qué? El cabello canoso está desapareciendo de tu cabeza. Abraham, la joroba está desapareciendo de tu espalda. Te estás enderezando. Ellos regresaron a ser un hombre joven y una mujer joven. Dios mostrando, oh hermanos. 63. Y Abimelec se enamoró de ella y fue y la tomó. Y se hubiera casado con ella. Puedo verlo tomarse su baño y acostarse con sus pijamas puestas.
y extender los dedos de sus pies. Después que dijo sus oraciones y decir, mañana me voy a casar con esa hermosa anciana de 100 años de edad. ¡Qué ridículo! Esa hermosa muchacha hebrea, o su hermano era joven, y cuán hermosa ella es. Y Dios le apareció en su sueño y le dijo, eres hombre muerto. Dijo, Señor, ¿por qué? Él dijo, esa es la esposa de un hombre. Él dijo, tú conoces la integridad de mi corazón, Señor. Ella dijo, ese es mi hermano. Y él dijo, es mi hermana. Él dijo, sí, yo conozco la integridad de tu corazón. Es por eso que te detuve de pecar contra mí. Pero escuchen, pero he aquí muerto eres y toda tu nación está muerta. Su esposo es mi profeta. A mí no me interesa cuán santo tú seas y cuánto tú ores. No oiré tus oraciones. Pero su esposo es profeta. Ve y devuélvele su esposa y deja que él ore por ti. Si no la devuelves, tú morirás. Aleluya. 64. ¿Qué fue eso? Dios preparando a Sara y Abraham para recibir el hijo prometido, demostrando que la siguiente cosa después de la manifestación de este ángel de Dios, el Espíritu Santo mostrando su última señal. La siguiente cosa es que esto mortal se vista de inmortalidad y seamos arrebatados en el aire para recibir el Hijo prometido, la simiente real de Abraham. Gloria a Dios, aleluya, porque seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, y seremos arrebatados juntamente para recibirlo a Él en el aire, y así estaremos siempre con Él, el Hijo prometido. Aleluya. 65. Oh, no voy a llegar. Yo quizás mañana en la noche llegaré al capítulo 22. ¿Ven? Oh, yo amo esto. Ustedes no. Estoy tan contento por todas estas cosas. La Biblia está llena de estas pepitas de gracia. Simplemente agáchese y recójanla. Quítenles la tierra y mírenlas. Cada una de ellas representa a Jesucristo, todo hombre, pues en él habitó la plenitud de Dios. En él, todo apunta hacia él. Todo lo del Antiguo Testamento apunta hacia la cruz. Y en el Nuevo Testamento apunta hacia la cruz. Eso es correcto. Todo está allí. Oh, bendita sea la unión que enlaza nuestros corazones en amor cristiano, el compañerismo de mentes semejantes. Es igual a lo celestial. ¿Cuánto le amo? ¿Cuánto le quiero ver? ¿Cuánto anhelo y espero que este cuerpo destrozado, mayugado, acongojado, desgastado, sea cambiado una de estas mañanas? La trompeta sonará y los muertos en Cristo resucitarán. Nosotros seremos arrebatados con ellos para recibir al Señor en el aire. 66. ¿Cómo es que Rebeca le dio de beber ese camello en la frescura de la tarde? Eliezer no la encontró en la mañana. Él no la encontró al mediodía. Él la encontró en la luz del atardecer. Habrá luz en el atardecer. Correcto. Allí es en donde él la encontró. Ella veló su rostro. Ella no tenía cabeza. Ella iba a su cabeza. Amén. Una mujer es la naturaleza de una mujer rendirse a un hombre. Y es la naturaleza de la iglesia rendirse a Cristo, rendirse a su voluntad, simplemente rendirse. Ella no tiene sus propios pensamientos, ella acepta su palabra, no la de alguien más. Si Eva hubiera hecho eso, nunca hubiéramos tenido que morir. Pero ella escuchó el razonamiento. Pero la verdadera novia de Cristo acepta la jefatura de Cristo, la palabra, y únicamente cree la palabra de Dios. Esa es la verdadera. La novia restaurada. Aleluya. Así es ahora, amigos. Es más tarde de lo que piensan. Estamos en el atardecer. El Espíritu Santo está aquí esta noche. Yo sé que es un grupo muy pequeñito. 67. Ustedes pensarían, si algo así sucediera, Dios lo manifestaría allí en Roma, a los obispos y a los papas. Él vendría al obispo metodista. Él iría al seminario bautista. Sí, eso es lo que ustedes piensan. Pero él nunca lo hizo de esa manera. Él viene a los de corazón humilde, aquellos que lo están esperando. Y aquí está él esta noche, el Espíritu Santo.
Dios, el mismo ángel, aquí ante los científicos, demostrando allí que está él con su fotografía tomada. George J. Lacey, el director del FBI de huellas y documentos, él dijo, la luz pegó en el lente. Él dijo, señor Branham, yo he dicho en muchas ocasiones que era psicología, que usted le estaba adivinando los pensamientos de esa gente, pero dijo, el ojo mecánico de esta cámara no capta psicología. La luz pegó en el lente, allí estaba, allí está. Una de ellas está colgada en Washington, D.C., con derechos de autor. El único ser sobrenatural que alguna vez fue científicamente fotografiado y comprobado. 68. ¿Por qué? Si yo muero esta noche, si yo no entro a este púlpito mañana en la noche, mis palabras son verdad, porque no son mis palabras, son las de él. Yo nunca he dicho que soy yo, no soy yo. Yo no pudiera hacer nada, yo soy un hombre como ustedes, un pecador salvo por gracia. Pero Dios, en estos últimos días, prometió estas cosas, y aquí están, es la palabra. Si sería algo que es ficción, pudiera ser un asunto diferente, pero es la palabra, comprobando la palabra por palabra, confirmada por toda la Biblia, confirmada por medio de los científicos, confirmada por medio del Espíritu, confirmada por medio de la Iglesia. Dios en medio de nosotros. ¡Aleluya! Estoy tan contento por eso. ¿No están ustedes contentos que anoche se pusieron de pie e hicieron esa confesión? ¿No los hizo que se sintieran diferentes? Siempre les hará eso cuando ustedes se paran firmes por la palabra de Dios. Párense firmes por Cristo. No se avergüencen de ello. 69. Oremos. ¿Hay alguien aquí esta noche que quisiera levantar su mano solo un momento ahora y decir, hermano Branham, recuérdeme su oración? Yo anhelo mucho ser una de esas simientes de Abraham. Yo no quiero perderme el cielo. Ore, hermano Branham. Siempre en lo profundo de mi corazón sentía como que había algo que yo quería alcanzar, pero nunca he sido capaz de obtenerlo. Ore por mí, hermano Branham. Que Dios me lo dé. Dios les bendiga. Solo miren las manos, por donde quiera, levantándose. ¿Qué es del balcón? Miren, recuerden, Dios es tan grande en el balcón como lo es aquí en el piso de abajo. ¿Son ustedes realmente sinceros? ¿Lo dicen en serio? Levanten su mano. Dios les bendiga. Yo simplemente estoy esperando un momento. Sigan orando. Mantengan sus rostros inclinados. Un pecador aquí esta noche quisiera levantar su mano, decir, recuérdeme, Señor. Yo no le estoy levantando mi mano a ese predicador, estoy levantando mi mano a ti. Yo verdaderamente creo que tú estás viviendo hoy en día, que tú nunca moriste, mejor dicho, que cuando tú moriste, tú resucitaste y tú estás viviendo por los siglos de los siglos, el mismo ayer y hoy y por los siglos. Yo estoy levantando mi mano a ti, porque creo que tú estás aquí. Levante su mano. Diga, recuérdame, Señor. Solo continúen orando. Tengan fe en Dios. Entonces, ¿hay un descarriado? Dios le bendiga. Él ve sus manos. 70. Nuestro Padre Celestial, tú ves esas manos. Tú sabes qué es lo que está detrás de ellas. Tú dijiste, un sembrador salió a sembrar simiente. Parte cayó junto al camino. No le hizo nada de bien. Parte cayó en pedregales. Parte entre espinos. Parte dio cual a ciento por uno. El sembrador únicamente fue responsable por sembrar la simiente. Permite que el Espíritu Santo capture esa simiente ahorita, Señor. Nosotros, yo creo, Señor, nosotros. Ningún hombre sabe cuándo tú vas a venir. Nosotros no sabemos eso. Tú dijiste, ni aún los ángeles lo saben, únicamente lo sabe el Padre. Jesús reclamó que él no sabía, únicamente lo sabe el Padre. Mira, Padre, te pido que si hay de aquellos aquí que levantaron sus manos, yo creo que ellos son sinceros respecto a eso.
Hay algo detrás de ellos, que un espíritu que les dijo que levantaran sus manos. Ellos lo hicieron. Ellos son sinceros. Quizás esta sea la primera ocasión que tú les has hablado. Y quizás sea la última ocasión. Quizás tú les hablas en otras ocasiones y nunca le hablarás otra vez. Yo no sé, pero Padre Celestial, te pido que tú concedas la salvación a todos los que creen. Amén. Dios les bendiga, hermano. Amén, hermana Di, Dios la bendiga en la lectura. Tenemos unos minutitos. Vamos a continuar con la oración del profeta de este glorioso mensaje. Jehová Jireh, parte 2, predicado en Grangeville, California, Estados Unidos, el día 6 de julio del año 1962. Permite que tu santo nombre sea traído en reverencia ante el pueblo. Que tu amor sea derramado en todo corazón por medio del Espíritu Santo. Bendice a estos hermanos ministros, Señor, estos hombres preciosos aquí que en medio del conflicto me invitaron de todas maneras. Bendice a la gente que está asistiendo. No es mi intención ser arrogante, no es mi intención ser diferente, Señor, sino simplemente verdadero. Y esa es la única cosa que tú reconocerás, es la verdad que está dentro de una persona, pues tú eres la verdad. Oye, ahora, Padre, te pido, concédelos a ellos de esta noche, que muchos de ellos de aquí, que quizás no levantaron sus manos, sean salvos de todas maneras. Concédelo en el nombre de Jesús. Amén. Párrafo 72. Miren, mientras nos sentamos reverentemente por un momento, creo que es un poquito tarde para tener la línea de oración, pero la tendremos. Toda persona, cuando ustedes, si ustedes tienen una tarjeta, guárdenla. Si no tienen una tarjeta, obtengan una. Nosotros estamos, si tenemos que quedarnos 5 días extra, nosotros vamos a orar por cada uno de ellos. Eso es correcto. Yo solo estoy tratando de llevar un mensaje a la gente. Estoy tratando de que ustedes vean lo principal. Si ustedes son sanados, si ustedes viven bastante tiempo, quizás se enfermarán otra vez en otra ocasión. Pero si alguna vez son salvos, ustedes tienen vida eterna. Ven, ustedes pueden ser sanados y seguir adelante y perder su salvación. Mejor dicho, ustedes pudieran perder su vida. Pero cuando son salvos, entonces ustedes tienen vida eterna para nunca estar enfermos. 73. Me pregunto si ustedes entendieron esta noche de lo que yo estaba hablando. Que Dios apareció allí a Abraham y a Sara y les dio la única señal, ese ángel antes de la destrucción viniera y que el hijo prometido fuera dado. Para la iglesia esa señal era el hijo venidero. Para el mundo era destrucción. Miren lo que él hizo para Abraham y ellos fueron ejemplos. Jesús vino a la tierra, la simiente real de Abraham, e hizo esa misma señal. ¿Cuántos saben que eso es así? Dicen amén. La congregación dice amén. Seguro. Y ellos no rechazaron. ¿Eso es correcto? Miren, él nunca hizo eso a los gentiles porque la simiente real no había aparecido. La iglesia todavía no había nacido. Pero cuando la iglesia nació y ahora ha tenido 2000 años, justo en él, recuerden que eso fue en la clausura de la espera de Abraham. Eso fue la clausura de la espera de la simiente natural para el Mesías, porque el Mesías estaba allí. 74. Esta es la clausura de la espera de la simiente real. Él está aquí. La aparición de Cristo. ¿Han tratado ustedes de dividir? Hay un lugar en la Biblia, ustedes saben, no tengo tiempo de entrar en él, que dice la aparición de Cristo y luego la venida de Cristo. Esas son dos cosas completamente diferentes, la aparición y la venida. Él está apareciendo ahora, obrando con nosotros en la forma del Espíritu Santo, haciéndola perfecta a la iglesia. La tiene que hacer. Como por ejemplo, si ustedes tienen un billete de $1 en su bolsillo, sáquenlo y mírenlo. En un lado está el sello americano, en el otro lado está un sello egipcio. La pirámide con la piedra de corona muy arriba de ella, como un ojo mirando. ¿Y por qué el dólar americano tendría escrito debajo de allí el gran sello? Pareciera que el sello americano debería ser el gran sello aquí, pero el gobierno de los Estados Unidos lo reconoce, aunque quiera o no, como el gran sello. Observen esa pirámide. A medida que se forma la iglesia, justificación, santificación, bautismo del Espíritu Santo, y luego eso tiene que ser alisado para que cuando la piedra de corona nunca fue puesta en la pirámide, fue rechazada, igual que la piedra de ángulo. Miren, pero cuando venga esa piedra de corona, yo he estado en la pirámide.
está tan perfectamente unida que ustedes no pudieran pasar una navaja de rasurar entre ella, donde está el cemento. Y cuando la iglesia venga, eso es, cuando Cristo venga a recibir a su iglesia, la iglesia tendrá el ministerio exactamente como ese. Y por medio de eso, gracia levantará toda la cosa y se irá la venida de la piedra de corona, clamando, gracia al Señor. 75, tengo algo en mi mente. Aleluya, nuestro Dios todavía es Dios. Él revela sus secretos a sus siervos. Yo hablé de un ángel que volteó su espalda a la tienda y tenía su espalda volteada hacia la tienda y dijo lo que Sara estaba pensando allí adentro. Yo predigo que ese ángel está aquí ahora mismo, el Espíritu Santo, la misma columna de fuego, el mismo que estaba en Cristo. La columna de fuego guió a los hijos de Israel. La columna de fuego fue hecha carne y habitó entre nosotros. Él dijo, yo salí de Dios, voy a Dios. Después de su muerte, entierro, resurrección y ascensión, él se encontró con Saulo camino a Damasco y una luz lo derrumbó y él dijo, Señor, Señor. Él dijo, Saulo, Saulo, primero, ¿quién eres? ¿Por qué me persigues? Dijo, ¿quién eres tú, Señor? Él dijo, yo soy Jesús. Había regresado. Aquí está él esta noche, comprobando por su iglesia científicamente y todo. Oh, amigos, ¿por qué somos tan torpes? ¿Por qué nos sentamos tan decaídos? Permitan que el Dios que habló la palabra, permitan que el Dios que, como dijo Eliseo, quien regresó con una doble porción de Elías, que dobló el manto y dijo, ¿dónde está el Dios de Elías? Permitan que el Dios que escribió la palabra confirme la palabra. Si esta es su palabra, permitan que Él la respalde. Él prometió hacerlo. Él lo hará si lo creemos. Miren, déjenme hacerlo saber claramente. Yo no soy esa persona. Yo soy un siervo de esa persona. Y ustedes también lo son, si son simiente de Abraham. Amén, mis amados hermanos. Vamos a quedar ahí por el tiempo. Si Dios permite, el día de mañana continuaremos a partir del párrafo 77. Si Dios permite, el día de mañana continuaremos con este glorioso mensaje. Jehová Jiré, parte 2. Servicio realizado en Gransville, California, Estados Unidos, el día 6 de julio del año 1962. Oramos. Muchas gracias, Padre Eterno. Una vez más, Señor, es un gran privilegio de concentrarnos, Señor, y tener este compañerismo con todos los profetas. Cuando tú entres en la cena, Señor, tú enseñas cómo debemos portarnos. Quedaron evidencias de que no cayéramos en este último tiempo, Señor. Tú nos has dado todo, Padre. Esa enfermedad, aflicciones, problemas, todo, Padre. Solo es que tenemos que creer y entrar en la cena de la palabra, Padre. Muchas gracias por ese privilegio. Apocalipsis 17, una vez que entró en la cena nuestra realidad, Apocalipsis 10, 8 al 11, donde tenemos que comernos el libro, profetizar nuevamente para tribus, lengua, naciones y reyes, oh Padre. Porque tú dijiste en Apocalipsis 10, 22 que no seremos las palabras de esta profecía, porque el tiempo está cerca, oh Padre. Permite que tu misericordia llegue hasta el último instante, Padre, porque tu palabra tiene que llegar a ser cumplida todo, Padre, porque tú dijiste en la Biblia que ni siquiera un punto, ni siquiera una coma pasará antes que termine la ley, oh Padre. Gracias, Señor, en esta noche, en esta tarde, los hermanos y hermanas que han estado en la cena, Señor, te decimos, oh Padre amado, que nos bendigas en cada momento, cada instante, Señor. Si hay un día más, el día de mañana regresaremos con mucha fuerza, con mucho ahínco, con mucho gozo, porque es tu palabra de vida eterna. Gracias, Padre amado, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los siga bendiciendo. Eres Jehová Sana, la enfermedad en el Señor. Sufrió nuestros dolores, y por su llaga nosotros recibimos sanidad. Eres como la sana, la enfermedad en el Señor. Sufrió nuestros dolores.
la gente te crea. Está dando a nuestras almas una gota de sangre.